Muy buenas a todos, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Hacía mucho tiempo que no hacía un directo aquí en YouTube. Hoy estoy nervioso, o sea, ya, fijaos que ya son directos y directos y estoy nervioso hoy. Hoy estoy, es el gusanillo de algo que hacía mucho tiempo que no haces, pero os tengo un directo preparado. Es la vuelta, como digo, de los directos de entrevistas a YouTube. Eso no significa que lo que llevo haciendo todo el año desde febrero en Twitch se acabe. No, Twitch va a seguir, por supuesto, pero sobre todo para mis revelados, para cuando estoy yo solo en pantalla, para directos informales, pero esos directos más serios en los cuales muchas de las características de Twitch las deshabilitamos para no interrumpir al entrevistado, bueno, pues eso hace que yo creo que esos directos de entrevistas sean perfectos pues para esta plataforma, para YouTube. Así que hoy vais a disfrutar de un directo brutal, un directo con José Manuel Galván, que ahí está detrás de bastidores, está acicalándose un poquito, y bueno, pues nos va a explicar unas cosas que son una pasada. Lleva semanas preparando el directo, que ahora vais a ver, preparando presentaciones para explicaros planificaciones en directo de constelaciones, cámaras modificadas, una presentación de cómo es el proceso de una cámara modificada, comparativas, qué tipo de trackers, las comparativas con de los trackers, os va a montar un tracker de cómo se hace un seguimiento con panorámica, es brutal, o sea, de verdad, el directo, esto es una auténtica hoy masterclass que daría para varios directos, así que disfrutadla y por supuesto, se va a quedar grabada, o sea, todos los directos, lo decimos ya, se quedan grabados en YouTube. Así que nada, pasamos a la pantalla. Y aquí tenemos a nuestro flamante invitado, José Manuel. Hola. Saluda a esta gente que ha venido a verte a ti, preséntate y di quién eres y cuenta lo que te dé la gana ya. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Soy José Manuel. Bueno, creo que muchos ya me conocéis, igual otros no. Pero bueno, soy un friki que se le llama de la astrofotografía, de la fotografía en general. Y bueno, digamos que esta es un poco la segunda primera parte del directo que su día hicimos, Iván y yo, que por circunstancias de la vida se borró y aquí estoy intentando, voy a intentar explicaros lo que, digamos, llevo investigando y haciendo y practicando durante, pues casi que desde que empecé, pero justo este último año pues me he centrado un poco más en el tema de la astrofotografía, cámaras modificadas y demás, y viendo que la información que hay en internet es relativamente escasa, en español por lo menos, pues aquellos que estéis iniciando un poco y demás, pues contaros cómo podéis empezar y todas esas piedras con las que me he ido tropezando durante el camino, pues de alguna manera u otra que paséis por encima de ellas y vayáis a lo que realmente interesa, hacer fotografías y no a perder el tiempo con equipos que no funcionan bien, haciendo cosas que de una manera u otra son incorrectas, y bueno, pues un poco para que lleguéis al campo, hagáis lo que os gusta y luego en casa pues le metáis un poquillo mano al procesado de la astrofotografía que bueno, que no es sencillo, no es como igual a lo que estáis habituados. ¿Cómo veis? Tenemos un invitado que no solo reúne juventud, no solo reúne calidad fotográfica, sino que además de juventud, calidad fotográfica, no hay ningún problema, se va a enrollar lo suficiente y son los directos que a mí me encantan, porque yo me puedo callar, yo me puedo dedicar aquí a escribir y se acabó. De hecho, puedo desconectar mi cámara, me voy, le dejo hablando y vuelvo al cabo de una hora y se acabó. Y aquí no pasó nada. Bueno, pues para los que no conozcáis, supongo que muchos ya habréis visto el bucle, lo que nos va a enseñar hoy José Manuel Galván es un directo estructurado en tres bloques, vamos a decir. Primero, un bloque de introducción en el cual le vamos a hacer una serie de preguntas sobre su equipo, qué cámara utiliza, por qué utiliza su cámara, qué utiliza, vamos a decir, para procesar. Nos va a enseñar algún PSV de fotografías como la que ahora mismo tenéis en pantalla, ¿vale? De hecho, esta fotografía es la que luego va a hacer la planificación en directo de cómo se planifica una foto como esta en el Castillo de Salvatierra con Planet. Entonces, os va a enseñar PSVs de estas fotografías y eso va a dar paso a que luego vayamos pasando por los diferentes bloques del directo de hoy. Primero, trackers, qué material utilizó para hacer una foto así, qué tracker ha utilizado, su experiencia con los trackers, cómo hacer una panorámica con seguimiento con trackers,
Después hablará de cámaras modificadas, que es algo indispensable para hacer una fotografía como esta, para poder captar esas nebulosas. Y finalmente, bueno, pues cómo planificarla, todo eso. Así que os pido, las preguntas las vamos a ir lanzando, lo que es en pantalla. Pero sí que os pido que, como vamos a ir por unidades temáticas, intentéis que esas preguntas que tengáis sean dentro del... De ese bloque de unidades temáticas que vamos a ir tocando, ¿vale? Luego, al final del directo, si han quedado preguntas sueltas, haremos un resumen y haremos pues una ronda final de preguntas, ¿vale? Pero vamos a intentar meter las preguntas en esos bloques que vayamos hablando, ¿vale? Para así no mezclar temas. ¿Me he equivocado en algo, José? No. ¿Lo he dicho bien? Sí, sí. Yo creo que sí. O sea, perfecto. Pues nada, José, primero cuéntanos, ¿cómo has aprendido tú a hacer este tipo de fotografías? Porque a mí de verdad me impactaron estas fotografías que hiciste esta hace poco, Vía Láctea ya de invierno, y esta otra que también fue brutal, esta otra dio vueltas por todos lados. La foto del Castillo Salvatierra de los Barros, para mí esta es la mejor foto que he visto ahí. Una fotografía en la cual no es que te hayas puesto a pintar como un loco ahí con el canal hidrógeno alfa simulado, sino que utilizaste, aparte del tracker, una cámara simulada. Así que, ¿cómo aprendes? ¿En qué momento empiezas a interesarte por este tipo de fotografía? ¿Cómo empiezas a aprender? Cuéntanos un poquillo. Pues, a ver, bueno, la historia de mis inicios en la fotografía nocturna se remonta hace ya varios años. Digamos que yo, en la fotografía en general, empecé casi que de rebote y por obligación, aunque a mucha gente le sorprenda. Yo soy topógrafo y teníamos una asignatura en la carrera que era fotogrametría. Y, bueno, el que no lo sepa, pues la fotogrametría es la generación de modelos 3D a partir de fotografía. Y digamos que el primer tema, por decirlo de alguna manera, pues era el tema de la imagen digital, la fotografía. Nos enseñaban el tema de parámetros, configuraciones de las cámaras y tal y cual. Y a mí aquello pues fue un mundo que me fascinó desde el primer momento. Y a raíz de esa asignatura, en la que tuve que hacer un trabajo fin de asignatura, y tal, pues me compré mi primera cámara réflex, una Pentax K50. Y bueno, en aquellos momentos, pues lo que nos pasa a todos, ¿no? Empiezas a buscar vídeos en YouTube. Creo que por aquel entonces, Iván, no estabas tú todavía ni en la plataforma así haciendo tutoriales y demás. O sea, que hace ya, tampoco hace mucho, pero sí que hace unos años. Y bueno, había un compañero que se llama Juanma Molina, de Recoge y Vámonos, que se llama, que ya hace tiempo que no sé nada de él. Pero él fue el que, digamos, me metió el gusanillo de la fotografía nocturna, del tema de la fotografía de paisaje, con estrellas, circumpolares, y ahí pues empezó un poco a hacerse la pelota cada vez más y más y más gorda. Ya cambié de equipo, empecé con una cámara full frame, al hacer fotografía de Vía Láctea, pues que digamos que es lo que más nos impacta a todos cuando empezamos en este mundo. Y bueno, afortunadamente, igual a muchos nos pasa, pero yo afortunadamente vivo en un pueblo muy pequeño, con muy pocos habitantes, y digamos que yo la fotografía de Vía Láctea pues es una cosa que salgo al patio de mi casa y puedo hacerla. O sea, puedo fotografiar la Vía Láctea desde el patio de mi casa, y si me voy a 5 minutos en coche, pues tengo unos cielos que son totalmente oscuros, y se puede ver la Vía Láctea a simple vista, se puede... Vaya cielos ahí por ahí. Sí, sí, o sea, son flipantes. El suroeste de Extremadura es espectacular para eso. Y entonces, claro, pues a mí ya a partir de... O sea, el tema de fotografiar la Vía Láctea como que... va a sonar un poco así como... Ya te sabía poco. Sí, me sabía un poco a poco de decir... Es que salgo y la veo, salgo la fotografía, y entonces digo, bueno, ¿cómo puedo llevar yo estas fotografías que hago de Vía Láctea y tal un poquito más allá? Y ahí fue un poco ya cuando empecé a investigar el tema del H-alfa, de las cámaras modificadas y un poco todo eso. ¿Qué pasa? Que yo, como os he dicho al principio, utilizaba Pentax, en concreto en esos momentos ya la K1 Mark II, que es un camarón para el tema de fotografía nocturna, pero... ¿Qué pasa? Que ya cuando empezaba con el tema de modificar la cámara, de que quería captar más información de esas nebulosas, otros colores, otro poquillo de, digamos, más información, más, ir un poco más allá, pues me di cuenta de que ese tipo de cámara
pues prácticamente no la podía modificar en ningún sitio y al final pues cambié de equipo y me metí en el tema de ya investigué un poco de qué tenía yo que hacer para modificar la cámara, dónde la podía mandar a modificar, qué tipo de filtros tenía que poner. A mí siempre me ha gustado, creo que eso es en parte porque soy ingeniero y bueno, me gusta el tema del cacharreo, de la investigación, de todo eso, y siempre me gusta mucho empaparme de todo antes de hacer nada. Al fin y al cabo, son equipos caros que siempre, pues, desde cuando luego. Te da cosilla de tocarles o de mandarlos a este sitio y otro. Y entonces, pues claro, yo estuve prácticamente un año o cosa así viendo qué cámara modificar, qué modificación hacerle. Ya veremos ahí más adelante que hay varios Sí, tipos porque de modificaciones y demás para hacer lo que yo hago, ¿vale? Eso es. ¿Qué tipo de modificación tenía que hacer? ¿Qué equipo me convenía? Un poco eso. Entonces, pues ya digamos que ahí abandoné Pentax y pasé a Sony y bueno, con eso avanzo un poquillo más y digamos que eso, que el equipo que utilizo actualmente es que son las en Sony. dos Sony A7 III, porque ahora lo que Sí, ahora sí. Has ido trabajando con una Sony A7 III y la otra era una Sony A7 II que tenías modificada, Sí. que luego hablaremos Sí. de ello. Y ahora Sí. Has cambiado, bueno, pues para tener, son dos cámaras que funcionan de maravilla. Ahora estamos Sí. hablando mucho de la Sony A7 IV, pero la A7 Sí. III es una bestialidad de cámara. Para mí, Sí. yo creo que es más interesante ahora mismo para la inmensa mayoría de la gente que una A7 IV, y que encima pues tiene la ventaja de que tienes dos equipos iguales que a la hora de manejarlos, sabes manejarlos instintivamente, porque no tienes que pensar este va de una forma y este de otra manera, son iguales, y una la has dedicado pues para modificarla, que luego vas a explicar a la gente que se puede utilizar también para fotografía normal. Sí, de hecho eso era principal. De hecho, mi A7 II la tiene Ramón Morcillo, que muchos conoceréis. Sí, Y digamos buen que amigo. El cambio de A7 II a A7 III fue principalmente ese, de tener dos cámaras que fuesen exactamente iguales y que tuviese configuradas exactamente iguales para, digamos, ser lo más práctico posible. El tema de llevar dos tipos de batería, digamos, tener opciones en la A7 III que la A7 II no tenía, pues digamos que quería unificarlo todo y tengo ahora mismo dos A7 III. La A7 II es una cámara que funciona muy bien y bueno, mis ideas iban, digo, bueno, a ver qué sacan con la A7 IV, porque tal y cual, pero a mí realmente la A7 IV es una cámara que ha pasado así como un poco, tampoco ha sido, para mí no es nada interesante. No, yo creo que no, yo creo que no. Y al final pues me decidí por eso. Justo esperé a que saliese la 7-4 para ver qué hacía, pero al final cogí eso, cogí dos a 7-3. Pues y bueno, pues eso, un poco ahora mismo en el punto en el que estoy y un poco el paso desde que empecé hasta donde he terminado, que lo vuelvo a repetir y a mucha gente se lo digo, si yo hubiese podido modificar mi Pentax K1-2 en aquel momento que di el paso de Pentax a Sony, probablemente hoy estaría en Penta, pero bueno, en aquel momento pues no conocía los lugares donde enviarla, ni contacté con las personas que debí contactar en aquel momento, pero y bueno, y todos esos derroteros pues me han llevado a donde estoy hoy, ¿no? Pero bueno, eso es un poco la trayectoria. Pues vamos a pasar a preguntas. Venga, vamos a pasar, como decía, un primer bloque de introducción, ahora que hemos dado un poquito de tiempo para que la gente se nos conecte y demás. Vamos a empezar a hablar de las primeras preguntas. Os va a enseñar unos PSDs ahora y ya luego pasamos a hablar de los trackers. Tenemos un día hoy que vamos a echar la tarde aquí entera. Sí, primero, sí, preparad palomitas, bolis, sí, letras, sí, sí. O sea, preparaos todo. Primera pregunta que tenía yo por aquí es posible, por ejemplo, hacer una buena fotografía, algo decente con un 50-1.8? ¿Qué te parece un 50-1.8 para hacer este tipo, lo que es para hacer el cielo? Entiendo, sobre todo. Pues a ver, cualquier lente, si la sabes utilizar y sabes sacarle su máximo rendimiento, te puede valer. O sea, ¿qué pasa con un 50? Pues que es una focal un poco larga para hacer paisaje, digamos, por decirlo, astrofotografía de paisaje. Pero vamos, una Vía Láctea, puedes hacer un mosaico del centro galáctico, dispararle a Orión, también podrías perfectamente. ¿Qué pasa? Que te va a llevar más trabajo, vas a acabar con ficheros más grandes, en fin, es un poco... Yo, de hecho, esa focal no la tengo en la mochila, creo que del 35 salta al 85, pero bueno, no,
me gustaría tenerla, pero sé que es una focal que al final no voy a terminar utilizando. Pero sí que puedes hacer pues perfectamente lo que quieras. Pero ya te digo, eso, si por yo, ejemplo, quieres hacer una panorámica de una vía láctea, pues el 50 milímetros pues no va a ser el más adecuado. ¿Que quieres dispararle a Orión? Pues sí, ¿por qué no? Puedes hacer un mosaico de 4x4 o de 3x2 y puedes hacer perfectamente fotografía. Es un objetivo muy luminoso que igual a plena apertura no es excesivamente bueno, pero bueno, cerrando a 2,5, a 3,2, pues puedes obtener muchísimo, muchísimo detalle. Eso es. Mucha gente lo utiliza, de hecho Javier Martínez Morán y muchos otros fotógrafos utilizan el 50-1.8. Es una focal que está fantástica, es barata y no hace falta gastar mucho dinero. Está claro que cuanto mejor equipo tengamos, mejor. Pero un 50-1.8 perfectamente válido para hacer esos mosaicos del cielo sin ningún tipo de problemas. Pero hablando de focales, ¿mejores focales, nos preguntaban, mejores focales para capturar Orión y poder fusionarlas con un primer plano? Es decir, yo qué sé, o sea, alguien quiere tener una fotografía como esta que hemos enseñado hace un momento. ¿Qué focal? ¿Cuáles son tus focales favoritas? A ver, yo estoy, o sea, vale, yo no soy fanboy de, bueno, no soy fanboy, digámoslo, de ninguna marca. Era fanboy de Pentax en aquel momento. Pero ahora mismo mi lente, o sea, mis dos lentes favoritas, aunque parezca que son muy similares, son dos lentes totalmente diferentes. Para mí, mis focales favoritas son ahora mismo el 20 milímetros y el 24. Utilizo las dos de Sony, el 20-1.8 y el 24-1.4 G-Master. Y para mí son mis dos lentes ahora mismo favoritas. El 24 para hacer Orión, porque digamos que no queda... Con el 20 queda demasiado pequeño, pero con el 24 sí que queda un poquito más grande en el cielo. De hecho, la que estáis viendo ahora por ahí del Castillo de Salvatierra, esa es una panorámica con el 24. Y el suelo está hecho con el 14-24 de Sigma, pero el suelo está hecho a 20 milímetros, si no recuerdo mal. No, a 20 no, perdonad, esa no, es la otra, la de la Vía Láctea de verano. O sea que para mí el 20... y el 24, y bueno, si tenéis algún angular tipo Sigma 14-24 o Sony 16-35 o alguno así, pues genial. Angular para suelo, por decirlo de alguna manera, y el cielo para que no quede tan ridículo, por decirlo de alguna manera, pues una focal un pelín más larga. De hecho, esa que está ahora saliendo en pantalla de Salvatierra también, el cielo está hecho con un 20 milímetros. Si lo hubiese hecho con el 14-24 a 14, pues hubiese quedado el cielo bastante más pequeño y no hubiese tenido tanto protagonismo la Vía Láctea. O sea que, en principio, angulares. Sí. A ver, aquí, como digo, cuando yo utilizaba Pentax, lo bueno que tenía Pentax es que llevaba un GPS en la cámara y al llevar estabilizador en el cuerpo, llevaba un mecanismo que se llama AstroTracer, que te hace seguimiento del cielo sin necesitar tracker. O sea, podías tirar hasta 5 minutos sin necesidad de tracker, simplemente activando el GPS. Cogía las coordenadas y haciendo una serie de cálculos con los sensores que llevaba la cámara, pues digamos que te hacía ese seguimiento. Pero realmente yo ese sistema no lo he utilizado en exceso porque era un coñazo, porque tienes que recuadrar, te obligaba a recuadrar. Entonces yo siempre he sido hay mucha gente que es partidaria del ISO-less. Yo en este caso para astrofotografía no soy partidario de ello. Yo he sido siempre un poco de tirar, estamos hablando de no poder tener seguimiento ni nada por el estilo, de tirar a sobreexponer un poco la fotografía, puesto que los detalles que nosotros estamos capturando están en la parte de las luces y no de la sombra. Entonces, si no tenemos un objetivo suficientemente luminoso, como pudiera ser un 1.8, y nos tenemos que ir a 2.8, 3.2, pues yo recomendaría tirar un poco de ISO. Y si podéis apilar un par de fotos o tres para intentar paliar ese ruido que nos puede salir. O sea, que se pueden
conseguir buenos resultados sin necesidad de utilizar tracker. De hecho, el tracker es una herramienta más, simplemente para poder tirar a unos ISOs más bajos, con unos diafragmas más cerrados, para tener más detalle y tal, pero la mayoría de las personas que estamos aquí hoy, bueno, habrá gente que imprima sus fotografías y demás, pero para verlas en un monitor, para verlas en redes sociales y demás, podéis tirar de ISO sin problema, de 6400, ISO 8000, si vuestra cámara es más o menos buena, y si no, pues un ISO 3200, 4000, sin ningún problema, que no vais a tener ningún problema. O sea, así no, es. No va a pasar nada. De hecho, hoy en día con el DxO, el Pure RAW este que estáis poniendo tan de moda ahora, Antonio y tú, con eso vamos, podéis tirar si queréis a ISO 12800, que a ver, no es lo ideal, pero como podéis. No pasa nada, si hay que hacerlo alguna vez. Sí, si hay que hacerlo alguna vez, no ocurre nada. A ver, no os preocupéis, que me haya muteado una vez, no pasa nada, no pasa nada para escribir. Es que aún así se cuela un poquito. Ya sabéis que quiero cambiar el micrófono, aunque suene bien. Estoy pensando cambiar un micrófono dinámico para poder escribir aquí en los directos y que no se escuche tanto. Y no tener que mutearme siempre. Pregunta, obsesión con el ruido. La gente decía, ¿por qué tanta obsesión con el ruido cuando luego se limpia muy bien por software? De hecho, lo hemos visto hace poco con Pure RAW, que ahora es brutal. Aunque a mí yo sigo diciendo que Pure RAW en las vías lácteas hace unas... son chorradas. Si amplías ahí notas unos patrones extraños que no sé si es normal. Pero la verdad es que por software ahora hay auténticas maravillas. Así que aún así, pese al software, yo creo que nada puede sustituir, pese a que hagamos una gran limpieza de ruido, al detalle que sacas por ejemplo, con un tracker. Sí, poder tirar con una sensibilidad baja. Yo opino en ese aspecto igual que tú. O sea, si te puedes traer la fotografía lo más limpia posible de campo, luego en el procesado vas a poder sacar mucho más. No es lo mismo partir de una imagen a ISO 800, por ejemplo, o 1200, que partir de una imagen a ISO 6400. En el momento en el que ya tiras un pelín ahí de intentar, yo qué sé, sacar detalle de esas nebulosas, utilizas a lo mejor cualquier panel de estos tipo Orion X, pasa cuando apuras ahí, aprietas un poquito el RAW, pues evidentemente si tiras ya con un ISO muy elevado, pues puede ser que ocurran cosas raras. Pero bueno, es lo que comentabas tú antes. Si tienes que hacerlo, pues tampoco pasa nada. Luego pasa una cosa. Como digo, yo no soy de imprimir mucho las fotos, pero sí que tengo amigos que imprimen sus fotos nocturnas. Eso es, eso es. En gran formato. ¿Qué pasa? Que luego cuando imprimes una foto, tú digamos que esa obsesión por el ruido, tú la ves, sí, la ves en tu monitor, porque haces zoom a tope, haces pixel peeping y eso ves ahí un ruido de la hostia, pero no olvidemos que estamos viendo la imagen en un monitor iluminado por detrás. Luego cuando lo imprimes en una tinta plana y se ve el ruido, ni se ve absolutamente nada. Aparte lo que dice Jesús Martínez, más que el ruido, que también es una cuestión de rango dinámico, lógicamente, sí. El tirar a un ISO más bajo también facilita luego el rango dinámico. Es lo que pasa muchas veces cuando hay gente que hace Star Trails y dice, coño, es que las estrellas no consigo ningún color, coño, estás tirando el Star Trail a 6400 de ISO, entonces las estrellas las estás quemando y no van a tener color. Tienes que bajar el ISO. Así, y por aquí también Omar Flores confirma lo que yo digo de Pure RAW, que yo soy el primero que he hecho unos vídeos de Pure RAW encantado para la reducción de ruido, pero sí que es cierto que Pure RAW, a mí, esos hilillos que está generando en el cielo nocturno cuando lo limpia, me parecen extraños, ¿vale? Cierto que es cosa de ampliar, pero bueno, yo, en principio, para vías lácteas, desde luego, es un mejor resultado antes que Pure RAW tirar a un tracker o incluso hacer una pila con C4, para mí, de largo, ¿vale? Entonces, ¿qué te parece, José, si pasamos a... Porque tengo aquí preguntas que hay sobre reforzar el hidrógeno alfa del bucle de Bernard. Ahora explicas qué es el bucle de Bernard, que yo no tenía ni pajolera idea. Si quieres, sí, puedes cargar el Photoshop para enseñarnos algún PSB, para enseñar un poquito a la gente que vea lo que se puede conseguir pasando un poco por las capas, así de forma rápida, que tenemos mucho trabajo hoy, mucho material. Y ya luego pasamos a hablar de los trackers, porque las siguientes preguntas que hay son... trackers, cómo montar el tracker, cómo hacer la panorámica, cómo configuro el MSM. A lo mejor el MSM no es el ideal. Dale, Cera, cuando tú me digas, ¿estás? Yo estoy, sí. Venga, pues compartimos pantalla y a ver qué nos tienes preparado ahí para explicarnos un poquito ahí. Vale, bueno, pues os voy a enseñar el PSB. PSB, como veis aquí, 14 GB, sí, PSB. De la foto
del Castillo de Salvatierra, la última que hice, de la panorámica de Orión. Tengo por ahí también el de la panorámica de la Vía Láctea, pero ese utilizaba antes el portátil y tengo el PSV partido en 3 o 4 trozos y es un poco más coñazo, por decirlo de alguna manera, enseñarlo. Así que os enseño este, que bueno, que para el caso... pues dale eso, dale cero al tema del procesado y luego esa pregunta que habéis hecho del PixInsight y demás, la respondemos ahora porque las tengo pensadas. Vale, pues bueno, yo simplemente... bueno, partimos de esta imagen, que es el suelo del Castillo de Salvatierra, ¿vale? Para mí este castillo es espectacular. Cuando piensas en un castillo... la imagen que se te viene a la cabeza de un castillo suele ser este, o sea, y bueno, aunque ya tenía la otra, pues el día que fui intenté hacer algo distinto con el tema de las piedras, con las líneas de lectura un poco y tal, y bueno, esta digamos que es la panorámica del suelo, tal cual, con la persona aquí con la linterna. Esto lo hice con PTGui, ¿vale? Tres fotografías para incrustar la persona, en este caso mi novia, aquí. En la panorámica, y luego, si no recuerdo mal, creo que fueron 7 u 8, no estoy seguro, pero bueno, este es el punto de partida, digamos, de la panorámica, ¿vale? ¿Qué suelo yo hacer? Pues suelo hacer unos ajustes del suelo, lo oscurezco un poco, porque bueno, esta fotografía está tirada en hora azul, ¿vale? Entonces, no, a mí no soy muy partidario de disparar en hora azul, pero bueno, en ese caso, en ese momento, pues en aquella circunstancia lo hice así. Y bueno, pues simplemente con unos ajustes del suelo, pues lo que hice fue oscurecer un poco la toma y darle un aspecto más nocturno, ¿vale? Aquí vemos un grupo que este es el grupo de sustitución de cielo de Photoshop, ¿vale? Yo lo hago con Photoshop porque, bueno, si vemos la... perdona. ¿Le he dado dónde? No era. Ahí. Si vemos, pues ya él solo pues te hace unas máscaras que son espectaculares, ¿vale? Entonces yo tiro mucho de ese y la verdad es que me ahorra muchísimo trabajo el tema de tirar del grupo de sustitución de cielo, ¿vale? Voy a desactivar esta capa para que veáis solo la capa cielo, ¿vale? Esta sería, digamos, la voy a poner porque si no queda un poco rara, ¿vale? La capa cielo, ¿vale? Digamos que este es el cielo desde que partimos. Este cielo que hay aquí, digamos que cuando nosotros hacemos la fotografía nos sale así, ¿vale? Digamos que ya lleva un preprocesado, aquí os lo voy a contar, bueno, lo cuento ya que yo utilizo para este tipo de tomas en concreto de cielo, de Orión, el PixInsight, ¿vale? En este caso, creo recordar que esta panorámica del cielo son 4 paneles, ¿vale? 4 digamos, tomas de panorámica en la que cada panorámica es un apilado de 5 tomas de 4 minutos, ¿vale? No sé si me habéis entendido. O sea, son 4 paneles y en cada panel he hecho 5 fotografías y cada fotografía tiene 4 minutos. O sea, que esta panorámica lleva seguimiento y lleva apilado y luego lleva el cosido de la panorámica. ¿Vale? No lleva trabajo, ¿eh? Sí, si echáis así un poco de cuentas por encima, son 5 por 4, 20, cada panel son 20 minutos y son 4 paneles que serían 80 minutos. 80 minutos de seguimiento de foto aquí en este cielo que veis, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como os digo, esto nosotros así, aunque hagamos la panorámica, tengamos nuestra cámara modificada, tengamos todo, esto así no lo vemos. Hay que tirar de hacer un preprocesado en PixInsight para sacar el detalle del bucle de Bernards, del Bernards Loop, que es este que veis aquí, esta C que veis aquí, esta sonrisa. Yo no lo sabía. Vale, y esta parte de aquí, digamos, también, esto todo, bueno, esta parte no, pero este es el Bernards Loop, que se llama, le dicen en inglés, y bueno, partimos de eso. Una vez que sustituyo yo el cielo, pues lo que hago es aplicarle unos tonos de color. A mí me gusta que el cielo, aunque sea nocturno, tenga una tonalidad azul, ¿vale? Es una manía que tengo, ¿vale? Y bueno, este digamos que sería la panorámica del suelo con la sustitución del cielo ya aplicada, ¿vale? Aquel día cuando hice la panorámica, como veis aquí se ve un poquito y por aquí también, había unas nubecillas que yo pensaba cuando las vi, digo, ya me van a joder la foto, ya tal, pero al contrario, lo que me hicieron fue que me generaron unos, así como un glow en las estrellas, que me gustó mucho. O sea, al contrario, yo pensaba que no me iba a gustar, pues al final me acabó gustando. Entonces, pues bueno, como veis, una panorámica, una foto del cielo de 80 minutos, es una burrada, pero bueno, sí. Por aquí,
Por aquí te pregunta Bichus, sí, que por qué en esos 80 minutos no aprovechas para hacer las fotos del suelo y luego apilarlas también. Porque a mí me gusta, esa es una de las cosas también cambié a la A7 III, porque cuando yo disparo con la aplicación esta de Camudú, ¿vale? Sí. Y a mí me gusta cuando hago la fotografía, en aquel momento yo no me suele gustar utilizar el disparador. Entonces pues voy tirando siempre con la cámara. Y cuando disparo, a mí me gusta ver el archivo, aunque sea en la pantalla del teléfono móvil. O sea, me gusta verlo. Entonces yo no... Cuando estoy haciendo el cielo, hago el cielo. Y cuando estoy haciendo el suelo, hago el suelo. Prefiero centrarme en una cosa y hacerla. Voy revisando porque... Es cierto que quien mucho abarca, poco aprieta, claro, muchas veces. Puede ser que igual esté tú seguro de que te están saliendo las fotografías bien y dejas la cámara ahí, venga, 4 fotos de 5 minutos y la dejas haciendo, pum, 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 venga, muevo y empiezas otra vez, 4 fotos. Y cuando la revisas dices, hostia, dice, si es que en la tercera foto me ha empezado a fallar el tracker, ¿sabes? Sí. Y tú lo tenía que haber alineado y ahora pierdes esos 80 minutos, Orión se te ha ido, en fin. Entonces yo prefiero revisarla, igual a lo mejor el tema del alineado lo reviso en la primera foto y luego lo vuelvo a revisar, a lo mejor se me va y no lo vuelvo a revisar, pero es un ejemplo, es un ejemplo. O igual pones en la aplicación que te haga 4 fotos, lo dejas ahí tirando y cuando vienes te ha hecho una porque se ha encasquillado la aplicación. Entonces... Pues me gusta, sí. Cuando estoy a una cosa, estoy a una cosa. Hay otros compañeros que se llevan... Centrado. Es que hay algunos como Bichus que son multitareas. Los demás sí. Somos... A ver, necesitamos centrarnos en lo nuestro. Necesitamos centrarnos que de verdad, yo soy de los que digo, en fotografía y en cosas así, cualquier error es una aliada muy grande. Y aquí perder una línea entera, madre mía, como sí, para liarse en otras cosas. O yo qué sé, o estás atendiendo, haciendo el suelo y le pegas una patada al trípode, le das sin querer, yo qué sé. A ver, entonces... que sí, que puedes poner el trípode por ahí en otro sitio, pero no sé, yo soy más de centrarme en una cosa, hacerla lo mejor que puedo y luego ya, pues, si tengo que hacer el suelo en la hora azul siguiente, pues la hago en la hora azul siguiente, o sea, del amanecer, porque esta foto... Sería lo mismo, la hora azul da igual al principio que al final. Sí, claro, esta foto está hecha a las 4 de la mañana, que no es claro. Que esté hecha ni a las 12 ni a las... O sea, es a las 4 de la mañana. Entonces, pues eso, yo soy de esa opinión, ¿vale? La aplicación, Andrés, luego sobre la pregunta de la aplicación, eso luego comentaremos cómo planificarlas y lo va a hacer en directo la planificación. Y de Drone Z sobre la pregunta de las del seguimiento, hablamos en un ratito. Pero continúa. ¿La aplicación que se refiere, sí, a la de planificación o a la de disparar? Bueno, espera, a ver, sí, no sé, yo he entendido si se refiere a la aplicación de planificación. Si es a la de disparar, has dicho Camudú. Sí, si es la de disparar es Camudú, sí, sí. Vale, pues seguimos, es. Que si no, no acabamos con el PC. Continuamos, eso es. Vale, bueno, estos son una serie de ajustes que quedo aquí aplicando y demás para ir, en fin, color, contraste, luces, etcétera. Y luego el siguiente ajuste, digamos así, más grande que suelo hacer... pues es el de la contaminación lumínica, que le pongo yo aquí CL, contaminación lumínica y toques de luz. Si activo y desactivo esta capa, pues veréis que cuando activo la capa parece que como que le da más vida a la foto. O sea, a mí me gusta integrar el cielo con el suelo. Si hay aquí, por ejemplo, aquí se ven unas luces, pues las potencio, por aquí también, de la contaminación lumínica de los pueblos, incluso la luz de la linterna, pues... me gusta darle ese pequeño destello para que, digamos, tenga un poquito más de protagonismo. Luego, tiro mucho, aquí, perdóname, Iván, sé que tenéis una guerra ahí entre los dos, pero tiro mucho de una acción que en su día Antonio subió, que se llama Toques Finales, de Processing Raw. A mí es una acción que me gusta mucho, los colores que, o sea, los ajustes. No, por favor, aquí Processing Raw no, Processing Raw no, o sea, no hablamos de farsantes, mujeriegos y sinvergüenza, no, Processing Raw no, pero ¿cómo una acción de Processing Raw, por Dios? Nah, continúa, vale. Continúa. Sí, simplemente para los colores y demás que me gusta y tal, y bueno, luego pues lo típico, pues suelo procesar, hacer ajustes en Luminar, también los hago en Capture One. Capture One lo utilizo principal, abro directamente el PSV en Capture One y Capture One lo utilizo, me gusta mucho para el tema de direccionalidad de la luz, para direccionar la luz, para hacer touch and burn, para el tema de la luz de la linterna,
Tema de contaminaciones, las máscaras estas de luminancia que te permite hacer, para mí me gustan mucho y se hacen de una manera muy sencilla. O sea, haces una máscara de luces, y luego la puedes enmascarar y pintar sobre esa máscara de luces. Me resulta más rápido que hacer una máscara de luces, hacer un grupo, enmascarar el grupo y pintar sobre la máscara. No sé, me resulta más sencillo, entonces lo hago ahí. Y luego, lo que suelo hacer también, aquí lo comentaba en su día, tengo en Snapseed, en la aplicación esta del móvil, para mí es una aplicación que funciona muy bien, y tengo algunos estilos creados que dependiendo del tipo de foto, pues le suelo aplicar uno u otro. Y entonces siempre que revelo siempre que hago un revelado, dejo reposar la fotografía. Yo tampoco suelo dejarla una semana ni muchos días, ¿no? A lo mejor me pongo a procesar por la mañana, me la paso a JPG y me la paso al móvil. Y en el móvil la voy viendo, le voy dando los ajustes. Pues aquí me gusta más un poco de viñeteado, me gusta un poco más de azul, un poco más de tal y cual. Y una vez que tengo esos ajustes, pues me los llevo al ordenador y en una máscara los meto. Y digamos que estos serían los ajustes finales que le he hecho yo en Snapseed a la foto. Y así es como se quedó. Es brutal. La fotografía es absolutamente brutal, brutal. Eso, un poco, pues, es el proceso que suelo seguir siempre en casi todas las fotografías. O sea, eso. Y tuviste que ir unos cuantos días, además, para poder hacerla y conseguirla tal y como querías. No aquí, pero sí, o sea, no el día que fui a hacerla, pero digamos que esta ha sido la primera foto en serio que he hecho de Orión. La primera. Porque no está mal, ¿eh? Para ser la primera no está nada, bueno, mal. Es la primera, pero claro, saliendo he salido 4 o 5 noches seguidas, quedaban despejados y ya estaba Orión, ya se veía y tal, y fueron 4 o 5 noches seguidas de levantarme a las 3 de la mañana, ya no dormir hasta el día siguiente, fueron varios días, esto tiene que salir, yo y mi cabezonería. Y bueno, 3 o 4 días como un zombie por las mañanas, pero bueno, hasta que ya te tuve claro, que de hecho por ahí lo tengo apuntado en una libreta, el proceso, el flujo de trabajo que tenía que seguir para sacar estos detalles aquí de las nebulosas de Orión. Y una vez que lo tuve claro, digo, pues ahora es el momento de ir a hacer la foto. Mira la pregunta que nos ha lanzado Unai Nai. ¿Sin cámara astromodificada se puede llegar a ese resultado o tiene que ser sí o sí astromodificada? Aunque luego vamos a hablar de ello, pero... Sí. A ver, nuestra... Tendrás que pintar más. Sí, bueno, claro. te tendrás que pintar más y más y a ver dónde pintas, también te lo digo, porque por ahí se ven algunas cosas que bueno, que esta sonrisa aquí que vemos del gato de Alicia en el País de las Maravillas, algunas las ves y dices, bueno, eso ha cogido el pincel y ha pintado ahí con una brocha una brocha gorda aquí, así, de tal manera que ni parecen lo que son. O sea, ¿puedes captar esa señal? Sí, pero la captas muy, muy, muy poquito. Entonces, si recordemos, si estos son 80 minutos de foto que puedes hacer en un día, igual, y tampoco vas a capturarlo. Con este detalle, pues yo que sé, 80, pues multiplicas por 4, 320 segundos, o sea, 320 minutos, yo que sé, te puedes tirar 7 horas de fotografía para a lo mejor hacer algo así. Claro. Tampoco estoy yo seguro que fueses a capturar ese detalle. Claro. Sobre PixInsight, que teníamos la pregunta de PixInsight, sobre PixInsight, ¿merece la pena para los que hacen vías lácteas? ¿Puedes hacer blending? ¿Tú has utilizado PixInsight alguna vez? Sí, de hecho, como lo comentaba por ahí, estas fotos están, este cielo, de hecho, a ver si puedo ponerlo. Sí, sí, ya está puesto otra vez, compartido pantalla. Ahí lo tienes. De quitar para ver solo el... Joder, yo para el tema de las capas soy un poco manco. Es que cuando hay tantas capas es difícil. Sí, no. Digo que es que... a ver ahora, el grupo de sustitución de cielo. Ahí. Bueno, no, sí, las capas de ajuste. ¿Vale? Este cielo que está aquí ahora mismo sin los ajustes de color, porque realmente este cielo luego después lo que tiene son ajustes de color para ponerle un poco más azul y tal. Este cielo está procesado, esta panorámica está procesada en PixInsight. ¿Vale? Yo he hecho el apilado primero con Sequator, es decir, cada foto tomada del panel, que son 5 fotos, pues he apilado esas 5 fotos con Sequator y he hecho, digamos, un panel.
he ampliado otras 5 fotos y otro panel. Así, 4 paneles, ¿vale? Paneles 1, 2, 3 y 4. Esos 4 paneles luego los he cosido en PETEGI, ¿vale? Y me he creado un TIFF con la panorámica de lo que es el cielo, ¿vale? Y luego ese cielo lo he procesado en PixInsight, ¿vale? Porque PixInsight tiene una serie de herramientas como es el extractor de fondo, el Dynamic Background Extractor, DBE, que lo que te hace es que cualquier gradiente de contaminación lumínica y tal, te lo quita sin llegar a quitarte estas nebulosidades de aquí de Orión. Entonces, para mí, para este tipo de tomas en concreto, la herramienta yo creo que es fundamental. ¿Puedes hacerla con Photoshop? Sí. ¿Puedes hacerla sin PixInsight? También. Pero para mí, en este caso, para este tipo de tomas, yo sí que lo utilizo. Pero si solo vas a hacer fotografías de vías lácteas, pues no es necesario. O sea, hay paneles por ahí muy buenos, como por ejemplo este que tengo yo aquí, que utilizo bastante, el Orión X. Por aquí están hablando del tema del procesado, precisamente, que cuando hablamos de Orión, precisamente, la cosa se multiplica, es desafiante. Claro, sí, sí, sí. De hecho, ese José María, ese Chema, ese... ahora veréis unas cosillas que nos ha cedido para el directo. Y bueno, de hecho, este panel para el tema de vías lácteas es que es muy sencillo. No quiero tampoco enseñaros el RAW de Orión porque lo tengo preparado para después, pero es que esto prácticamente no se ve. O sea, el bucle de Bernas prácticamente no se ve. Hazle zoom, nos decía por aquí Antonio Márquez, nuestro querido Hormi 3D, que le haga zoom ahí a la nebulosa para que se vea cómo ahí se ve uno que es real. Pues, a ver, aquí es una panorámica y está, digamos, muy machacada, pero bueno, ahí se ve un poco y esa, pues, se ve aquí las tonalidades magentas de la nebulosa de Orión, en fin, aquí está creo que era la nebulosa de la cabeza de caballo, creo que es esta que se llama por aquí también. A ver, esta es una foto hecha a 24, si fuese a 50 o a 85, pues se vería con mucho más detalle, pero vamos, puedo dar fe que esto no está pintado, ¿eh? O sea, por aquí decían que si podías mostrar el cielo de PixInsight y que si en vías de apilado no se puede alargar más el tiempo de exposición. Si tienes tracker, sí, pero es que al fin y al cabo, la nebulosidad, lo que emite el Bernas Loop es tan débil que sí o sí tienes que tirar de apilado. A ver, son 4 fotos de 5 minutos, son 20 minutos de apilado a ISO, creo que 1600, una cosa así. Tienes que tener cuidado porque hay varios factores. Si tienes algo de contaminación lumínica y tiras de tiempo de exposición y tal, puede ser que quemes, o sea, que quemes, que la contaminación lumínica se lleve el detalle del Bernas Loop. Entonces, es preferible hacer una exposición no tan larga, ¿vale? Y apilarla. Y al final, pues digamos que obtienes ese detalle, no te lo llevas por delante, porque a mí me ha pasado, o sea, de hecho por eso esas salidas de 3 o 4 días antes de hacer la foto final, para ver qué parámetros más o menos podía utilizar para que la contaminación lumínica no se me llevase la información de Orión, en fin, son muchos factores y al final, pues digamos que esas pruebas me han llevado a utilizar esos parámetros y esa metodología que os enseño hoy aquí en esta foto. Igual, en otro sitio, en otro cielo, esos parámetros que yo utilizo no os valen, porque hay mucha más contaminación lumínica y lo mismo ya achicharráis la información del Bernas Loop, la quemáis. Entonces, yo qué sé, son muchos factores. También, si tiras mucho más tiempo de exposición, puede ser que el tracker ya empiece a meterte error de seguimiento. En fin, son muchos factores que empiezas a sumar y tal, y dices, bueno, pues lo que creo yo que mejor funciona son estos. Igual, en esta foto, a lo mejor con un ISO 800 hubiese quedado mejor, pero... Nah, yo creo que está bastante bien ya, está bastante bien. Por aquí, mira, pregunta que nos lanza Eric Almeida, ¿lleva reducción de estrellas que creo que no lo has mencionado? Sí, lleva reducción, sí, de hecho yo en PixInsight, otra de las cosas, eso se me ha pasado... en PixInsight, yo una de las cosas que hago para procesar este tipo de fotos es quitar las estrellas totalmente. Quito las estrellas, o sea, me guardo una vez que tengo la panorámica hecha, ¿vale? La llevo a PixInsight, hago una serie de procesos ahí como extraer el fondo, etcétera, etcétera. Guardo ese TIFF con estrellas, le paso una herramienta que tiene de eliminación de estrellas, perdón, que se llama StarNet++, ¿vale? StarNet++,
se la paso, quito totalmente todas las estrellas y guardo ese TIFF y digamos lo guardo sin estrella. Luego me voy a Photoshop y restando una capa menos la otra, pues me creo una capa solo de estrella. Y luego ya pues hago ahí en Photoshop los ajustes de color, los ajustes que tengas que hacer, y luego ya al final le sumo las estrellas a esa foto, ¿vale? Digamos que eso es un poco lo que hago. Sí, o sea, para procesar eso, para procesar esta foto, le quito totalmente las estrellas, porque si no las quitas, pues puede ser luego cuando haces el tema de otra herramienta que hay por ahí, que se llama el arco seno hiperbólico, ArcCNH, que se llama en inglés. Ya todo esto. Sí, sí, es totalmente distinto. Que digamos que lo que te hace es que te saca detalle de esas nebulosas, pero sin quitarte el color, ¿vale? Digamos que solo afecta a la luminosidad, no al color. Pues si tienes las estrellas, digamos que esas estrellas te las aumenta también, digamos, le aumenta la luminosidad, empiezan a pasar cosas raras. Entonces tienes que quitar las estrellas, procesar, yo por lo menos lo hago así, quitar las estrellas, procesar y luego sumar las estrellas para... Uh-huh. Porque a mí una imagen sin estrellas... O sea, claro, me gusta que mantenga alguna. Sí, la justa, o sea, pero claro, tampoco me gusta, porque luego al final es lo que pasa. Si procesas con estrellas, es lo que hablabas tú por ahí antes del tema del Star Trail. Te quedan puntitos blancos que cuando estiras, cuando levantas, cuando tal y cual... claro, tú, pues, si me sale, claro, está todo lleno de puntos blancos. De hecho, aquí si por... lo veis, las estrellas tienen color. Claro. O sea, azules, blancas... Por aquí comentamos más cosas, vamos pasando, que tenemos mucho contenido hoy que hacer. Sí, tienes, sí, sí. Tienes un que de Drone Z que pregunta, no sé si pregunta o lo afirma, que si hay un límite, que bueno, imagino que hay un límite en el seguimiento si no se usa un ordenador para guiar. Sí, claro, evidentemente, si no utilizas sistemas de autoguiado, que eso ya es otra cosa aparte, pues evidentemente, claro, al final... el polo, digamos, bueno, el eje de rotación de la Tierra es como una peonza, va el error periódico este que se le llama, y al final pues acabas metiendo error de seguimiento si no tienes un autoguiado. Pero sí, puedes hacer con sistemas de autoguiado, pues evidentemente puedes hacer exposiciones mucho más largas, pero bueno, para eso ya necesitas una cámara para autoguiado, otro tubito para autoguiado, el ordenador, y si ya llevamos trastes, pues imagínate que si metes ya todo eso. Además, esto no es cielo profundo. Es, digamos, sí, la escalera del cielo profundo es súper, claro, larga, y aquí estamos en el primer escalón, ¿vale? Que utilicemos PixInsight no quiere decir que sea cielo profundo, pero bueno. Por aquí preguntan también sobre el ISO invariante en astrofotografía. Sí. Yo eso... Ahí yo creo que ya no. Yo ahí no... O sea, no me gusta. No soy partidario del ISO LES en cielo profundo, porque como os comentaba antes, este detalle aquí, esto está en las luces, está en la parte de los medios tonos y en las luces. O sea, si no exponemos correctamente, por mucho que levantemos y por mucho que tal, pues esa información no la capturas. Entonces, para el suelo sí, para un suelo puedes tirar de ISO LES, pero ya para astrofotografía, a mí personalmente eso de no, yo tiro a ISO 800 y luego en postproceso le subo a ISO 1600 y luego ya apilo. Pues vale, muy bien. Luego me enseñas a ver qué has obtenido. Lo que sé. O sea, no sé. A mí no me gusta. O sea, no soy partidario de utilizar el ISO LES en fotografía. En fotografía. Cielo. De este tipo, efectivamente. Es más, ya digo que es más para... Eso cuando he hablado yo, lo utilizo para cuando hay que recuperar en altas luces, pero más pensado, claro, para edificios, posados, sí, cosas de tipo, contaminaciones lumínicas, cosas de ese tipo. Pues por aquí tenemos alguna pregunta, no sé si queda alguna pendiente, y con esto te podremos pasar al siguiente bloque ahora. Nuestro invitado, sí, tiene que hidratarse, bebe un poco, dicen por aquí, bebe un poco. Pues sí, bebo, sí, me hace falta. Bebe un poco porque yo estoy aquí, yo tengo aquí mi taza clásica de Sports Direct, la tengo con té, con un buen té hoy para estar en forma y para estar ahí alerta todo el día. Bueno, pues hemos hecho un primer bloque de exposición, nos ha comentado, ahí veis lo que se puede hacer, y ahora vamos a pasar a esos bloques, a esos epígrafes del directo que comentaba al principio. Ahora pasamos a hablar de trackers, ¿vale? Y todas las preguntas ahí de los trackers y cómo se montan nos va a comentar el MSM sí, el MSM no, y ya luego pasamos a las cámaras astromodificadas y después veremos cómo planificar esta fotografía, o sea, todo lo necesario para que podáis hacer una fotografía como esta, que por cierto, ahora un inciso solo, para hacer esta fotografía te pueden echar del castillo, ¿no? Porque yo cuando fui a hacerla este verano, que ya quisiera mi foto ser como la de José Manuel Galván, efectivamente me dijeron, hay una persona que vive allí.
Y a veces te echa. Y justo sí, yo llegué allí y me encontré a la mujer que venía con su 4x4, llegó, sí, se metió, abrió el portón y se metió para adentro. Dijo, hostia, ha venido la del castillo con su 4x4, la saludé, no me dijo nada y se metió en su castillo y se quedó toda la noche. No, me yo, no, yo he ido 3 o 4 veces a este castillo y una de ellas sí estaba allí porque, bueno, había una luz en el castillo que estaba encendida, pero las otras veces que he ido no. Cuando hice la de la Vía Láctea, había por allí una burra que tenían por allí para que se comiera la hierba y eso del castillo. Y cuando fui esta segunda vez, que fui con Alicia, con mi novia, pues había un rebaño de ovejas. Entonces, pues mientras hacía la panorámica del suelo y tal, pues ella tenía que estar espantándolas para que no se metiesen dentro. En fin, fue aquello una risa bastante buena. Pero sí, a mí no me han echado y... Bueno, no sé. Yo le bueno, la moto por ahí. La moto por ahí atrás. Yo hablé con ella, la pregunté, hola, ¿qué tal? Bueno, para hacerme un poquito ahí y romper un poco el hielo. Y dije, ah, ¿qué tal? Ah, bueno, o sea, que está habitado, ah, no lo sabía. Sí, sí, claro, es mío, me decía, es mío. Sí, es mío. Sí. Entonces, es suyo, claro. Pero realmente lo que tiene, creo que me contaron por ahí que es solo una habitación, que es la que tiene habilitada para cuando va y demás. Y lo demás está todo sin utilizarse, por decirlo así. Pero bueno. Bueno, pues dale si quieres a lo siguiente, sí, sí, porque las preguntas están... Vamos a hablar de trackers ahora. Vamos a hablar de trackers, porque como hemos dicho, la opción de los trackers es... Ya cada vez está más de moda. Sí. Los trackers antes los utilizaba poca gente y ahora cada vez es más, sí, frecuente que la gente hagamos salidas y 4 o 5 personas lleven sus trackers, hacen las... A mí me parece, a día de hoy, claro, si quieres fotos como esta que ha enseñado ahora mismo José Manuel, pues hace falta un tracker. Pero la verdad es que es un coñazo al final también andar, haces tu suelo, luego te vas tranquilo a hacer el cielo, pero sí que es cierto que cada vez más personas utilizan esta opción y cada vez hay más gente que salen 3 y todos con su tracker ya. Sí, y cada vez hay más opciones, salen modelos distintos, en fin, es un mercado que se ha abierto ahora y, bueno, lleva mucho tiempo, ¿no? Pero el tema de trackers pequeñitos, eso sí que, bueno, igual antes también los había, pero no estábamos tan puestos, ¿no? Pues, si quieres, Iván, comparte cuando quieras, a raíz de tu exposición, hacemos las preguntas porque muchas van a quedar respondidas durante la exposición que nos va a hacer ahora mismo. Vale, voy a poner una parte del... La presentación, ¿se ve ya? ¿O... Se ve, ya está como es compartiendo. Vale. Bueno, pues esta parte de esta presentación que vamos a ver ahora, está extraída de un taller con un compañero, con Víctor Mon. Y bueno, el tema de, como os he comentado antes, en mis inicios y tal, el tema del tracker y a mí me viene, y lo de las cámaras modificadas, De que como estoy bastante habituado a disparar a la Vía Láctea, a tirar fotos de Vía Láctea, pues siempre quise ir un poco más allá y sacar un poco más de partido a la Vía Láctea. Entonces, ¿cómo podemos sacar más partido a nuestra Vía Láctea? Pues con fotografía con seguimiento o con cámaras astromodificadas. Digamos que el primer paso, por decirlo de alguna manera, no toda la gente tiene una cámara vieja en casa para modificar, no toda la gente se quiere arriesgar a modificar una cámara. Pues yo lo que siempre recomiendo, por decirlo de alguna manera, es que empezar con la fotografía con seguimiento, ¿vale? Esta fotografía con seguimiento, pues son pequeñas monturas ecuatoriales. Ahí tenéis una Skywatcher, ¿vale? Una Star Adventurer. Son rastreadores de estrellas y digamos que han revolucionado una variante de la astrofotografía, que es la fotografía de gran campo, que es la fotografía, digamos, de Vía Láctea, panorámica, es un poco astrofotografía de paisaje, ¿vale? ¿Qué nos permiten estos Star Tracker? Aunque la Skywatcher sea un poco armatoste, pues que son ligeras y transportables, nos permiten seguir las estrellas durante varios minutos sin tener ese movimiento ahí, sin tener esas dichosas trazas. Son relativamente económicos y relativamente fáciles de utilizar. Esto de relativamente, pues ya veréis que hay opciones que son más caras, más baratas, y lo de fáciles de utilizar, pues hay... trackers que son más fáciles de alinear que otros, y por eso lo de relativamente, vale, esa palabra por ahí. Pues, ¿qué hace un Star Tracker? Pues un Star Tracker, pues, es simplemente un dispositivo que lo que hace es que, digamos, alineándolo con la estrella polar, lo que nos hace, digamos, es compensar ese movimiento de rotación de la Tierra. Si la Tierra gira en una dirección,
pues este tracker lo que hace es que a la misma velocidad compensa ese giro y nos permite ver esas estrellas, puesto que están en el infinito, verlas como puntitos, ¿vale? ¿Qué ventaja tiene el uso de este star tracker? Pues que nos permite aumentar el tiempo de exposición manteniendo un ISO más bajo y una apertura más cerrada, ¿vale? Un F mayor, ¿vale? Obteniendo así más detalle en las propias estrellas y más detalle en las nebulosas, que es lo que realmente a nosotros nos interesa. ¿Qué inconvenientes tiene este tipo de accesorios? Pues que el suelo, en este caso, no saldrá movido, ya que nosotros estamos compensando el giro de rotación de la Tierra sigue girando, pero entonces ese suelo nos va a salir movido. Y en este tipo de fotos es obligatorio, ¿vale?, hacer blending de cielo y suelo, ¿vale? Es obligatorio hacer exposiciones para el suelo y exposiciones para el cielo. Aún así, aunque no utilicemos Star Tracker, yo soy partidario de siempre hacer el cielo por un lado y el suelo por otro, ¿vale? Pero digamos que es uno de los inconvenientes que puede tener. Aquí, ¿qué tipos de Star Tracker tenemos? Pues tenemos los Star Trackers ligeros, como tipo MSM, ¿vale? Ya veréis que no es el único, que tiene una serie de ventajas, que son más económicos, son ligeros, son compactos, son fáciles de utilizar, pero la desventaja que tienen es que algunos de ellos, ¿vale?, nos permiten una poca capacidad de carga, la exposición la tenemos un poco más limitada, ¿vale? No es lo mismo tirar con un tracker ligero, con un 135 milímetros, por ejemplo, que tirar con una Star Adventurer como la que tengo ahí atrás, con un 135, ¿vale? Digamos que ese límite entre la focal y el tiempo es un poco más limitado, ¿vale? Y son bastante más inestables, que dependiendo también un poco del modelo, son un poco más inestables que una montura ecuatorial, por así decirlo, ¿vale? ¿Para qué equipos o para qué situaciones son recomendables este tipo de trackers? Pues son para equipos ligeros, mirrorless, cámaras micro 4 tercios, APS-C, cámaras pequeñitas que no pesen demasiado, para focales no muy largas, para, digamos, grandes angulares, 15, 20, 35, 50, puedes tirar 100, con focales de 100 milímetros, 135, pero digamos que eso ya es un poquillo llegar a ese límite. Y luego son muy pequeñitos y nos permiten, son ideales para viajar y para hacer fotografías de Vía Láctea, que es la mayoría de lo que nosotros, los que estamos aquí, hacemos. Bueno, habrá gente que haga cielo profundo, pero para eso son ideales. Luego tenemos una serie de alternativas, ¿vale? Alternativas, ¿vale?, en las que he incluido el MSM, pero realmente son alternativas... Nuestro querido MSM. Nuestro querido MSM, pero realmente son alternativas a ese MSM, ¿vale? Este es un tracker que me gusta mucho, ¿vale? Es el Bresser PM100, ¿vale? Es un tracker bastante pequeñito. También lo comercializa la marca del trípode Sleek, creo, que se llama así, Sleek, sí, Sleek, en azul. Pero bueno, el tracker es el mismo, es bastante pequeñito y bueno, viene así en un pack aquí con su rótula de bola, con su base, en fin. Es una alternativa bastante buena, relativamente económica, creo que está en 320 euros o por ahí. Luego, otro tracker ligero, el famoso MSM, ¿vale?, que muchos de vosotros tenéis y que a muchos de vosotros os funciona bien, a mí no, pero que a muchos de vosotros os funciona bien. Y luego también está la Star Adventurer Mini, ¿vale? Digamos que estos son unos ejemplos de los que hay aquí, trackers hay muchísimos, pero digamos que los más comercializados, ¿no?, y los que la gente más conoce, pues son, digamos, estos. Y luego el que yo utilizo, ¿vale?, y la elección que yo recomendaría, el Vixen Polari, ¿vale?, de la marca Vixen. El modelo Polari, hay uno que es el Polari normal y otro que es el Polari U, ¿vale? Yo el que tengo es el Polari U, ¿vale?, este que veis aquí. Un compañero que fue el que me lo recomendó y desde luego, desde que me lo recomendó, no falta en ninguna de mis salidas nocturnas. Tiene este es el original y digamos este es el Polari U, que de hecho lo tengo aquí, ¿vale? Y veis cómo es, o sea, no es excesivamente grande, bueno, es algo más grande que el MSM, pero bueno, tampoco es muy grande, ¿vale? No, no, que va, no es mucho más grande que el MSM, pero ahora comentarás que la diferencia entre el S y, bueno, sí, no puedo comentarlo, claro, entre el S y el MSM, en precio también, pero sí, bueno, claro, en fiabilidad... Sí. Esto lo alineas, lo echas a andar y yo es que
te puedes olvidar casi de mirar la foto, ¿vale? De hecho, yo lo llevo en la misma bolsita del MSM, me cabe el este, ¿vale? O sea, que no es grande para nada. No, es como un objetivo, como igual, yo que sé, un pelín más grande que el 35 de Samyang, un poquito más grande, pero algo así. O sea, que te cabe en un huequecito de un objetivo de la mochila, cabe perfectamente. Ahora hablaremos de más trackers, pero esta pregunta la lanzo de momento, porque nos han preguntado por el Omegón, de hecho. Sí. ¿Y con el Polaris U, vale o hay que comprar más accesorios? Con el Polaris U y una rótula de bola podrías hacer perfectamente seguimiento, no necesitas nada más. Con el Polaris U o con el otro Polaris, aquí lleva un tornillito, ¿vale? Al que tú le acoplas ahí la rótula y ya podrías directamente disparar, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, si ya quieres hacer otro tipo de fotografías y otro tipo de cosas, pues ya sí que necesitas montar ahí la torre de Pisa, como yo le llamo, ¿vale? Pero, bueno, lo que me comentabas de la pregunta del Omegón. Sí, eso es, porque la pregunta la tenemos por aquí ya, si no te importa, la podemos lanzar ya, porque la compañera nos lo ha lanzado un par de veces, que es Rocío Magalde, un momentito, que la pongo en pantalla la pregunta sobre el tema del Omegón. Estoy buscando la pregunta. Sí. Ahora, aquí, sobre la pregunta. ¿Dónde está la pregunta? Aquí está. ¿Qué piensas del tracker Omegón sin haberlo probado? Que no tiene batería y hasta 4 kilogramos. Yo he escuchado hablar muy bien de ese tracker. O sea, sí, muy bien. Sí, no, yo no lo conocía, la verdad, pero sí que he buscado un poquillo de información y demás cuando vi la pregunta. Y a ver, dicen que va bastante bien. ¿Qué pasa? Que según leí, creo, las especificaciones o algo así, si no estoy equivocado, tenía un límite de exposición de 60 segundos o algo así. Que si no recuerdo, ¿vale? Igual ahora estoy cagando. Voy a compartir en pantalla, ¿vale? Que es ese que tenemos ahí, ¿vale? De algún enlace que haya salido por ahí. Es un tracker que no requiere batería. Tiene como que le das cuerda y él solo empieza a funcionar. Y está funcionando 2 horas o lo que sea. Sí, y eso. Tiene un límite de tiempo de 60 minutos. Perdón, he leído, él lo tenía aquí apuntado, de 60 minutos. Igual está funcionando, como dices tú, 60 minutos, ¿vale? Eso es. Y luego recomiendan, ¿vale? Un tiempo de exposición de 100 partidos por la distancia focal. Igual que la regla esta del 500 que teníamos por ahí, pues lo recomendable, de 100 partidos por la distancia focal. De hecho, creo que en el propio tracker sale lo del 100 partidos por la distancia focal. Por la distancia focal. Yo no lo he probado, ¿vale? Pero bueno, sí que es cierto que dicen que funciona bien. A ver, cualquier tema de cualquier sistema que nos permita contrarrestar el giro de rotación de la Tierra a una velocidad de 15 grados hora, que es más o menos lo que la velocidad de rotación de la Tierra, pues nos puede valer. ¿Qué pasa? Que igual ese tracker con el tema del que lleve de los resortes, muelles y tal, lo mismo con el tiempo puede coger algún tipo de holgura o alguna cosa. Es lo que está diciendo ahora mismo Ramón Coloma, tu amigo Vickermont, de hecho, ahí está Vickermont, otro de los fieles, que son poco fiables, que son de muelles y con el tiempo, como muelle que es, pues puede acabar cediendo el muelle. Sí, no era un poco lo que tenía yo en la cabeza también. Y bueno, pues esa, digamos, sería la parte de trackers de bolsillo, trackers ligeros, por decirlo de alguna que manera. Que sería quizá, perdona que te interrumpa, lo que me recomendarías, porque ahí te viene fantásticamente esa pregunta, lo que recomendarías a la mayor parte de los usuarios, un tracker de eso, porque, por ejemplo, Daniel Royo dice eso. ¿Cuál es el que nos iría bien al 90% de los usuarios? A ver, yo tengo los dos tipos, tengo la Skywatcher y tengo el Vixen. A ver, depende de lo que vayáis a llevarlo, o sea, me refiero, de lo que vayáis a llevarlo, de dónde vayáis a ir con el tracker. Cuando fuimos por ejemplo, imaginaros, una expedición, por decirlo de alguna manera, como la que hiciste, tú también la hiciste, o que hice yo, al Dolmen de Guadalperal, 8 kilómetros andando por expedición, expedición tampoco es una expedición. Sí, bueno expedición. un paseillo. Un paseo, aventura. En mi caso, aguantando al Cerezas 2 horas, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, sí. Ojo. Sí, pero a lo que voy es, ¿te hubieses llevado 2 kilos adicionales en la mochila para llevar un tracker ahí? Yo ahí sí. A lo mejor si dices que tengo que irme al Viñemale con raquetas y eso, a lo mejor allá no. Pero bueno, yo ahí sí, claro, ahí sí. A lo que voy, yo por ejemplo, pues yo igual no me hubiese llevado la Skywatch, pero el Vixen sí. Pues lleva, bueno, llevaba el equipo, la mochila hasta arriba, agua, comida, en fin, y llevas un montón de cosas,
Vale, si te planteas llevártela, yo te recomendaría lo que es la Skywatcher. Bueno, ahora Claro. veremos el siguiente bloque, pero de precio la Skywatcher no está mal. No, ¿Qué pasa? no. Que la Skywatcher, el mamotreto que tiene es la barra esta de contrapeso, ¿vale? Pero que para poder tirar, igual para panorámica, para tirar con una rótula de bola, no es necesaria, ¿vale? Entonces, vale, puedes tirar con la Skywatcher, es más grande, es más aparatosa, pero eso te permite que el día de mañana, si quieres tirarle, por ejemplo, solo a la nebulosa de Orión o solo a la galaxia de Andrómeda, pues puedes montarle un teleobjetivo de 2 kilos, de 3 kilos, que te lo va a poder mover sin problema. El Vixen no. Aunque, bueno, si le compras una serie de accesorios y tal, dicen que sí, pero bueno. Es más polivalente la Skywatch, por decirlo de alguna manera. Pero es más portable lo otro. Si sois de andar mucho y de querer llevar poco peso, pues un tracker ligero. Ahora. Yo, aunque tenga el Polari U, ¿vale? No os lo recomiendo al 90% de las personas, de las que nos estáis viendo hoy. ¿Por qué? Porque es excesivamente caro. Eso yo me lo compré por capricho. Yo os recomendaría el normal, ¿vale? Bueno, el normal, la El que es versión anterior. como una petaquita que tienes a la izquierda. Exactamente. Es la mitad de barato que el otro. ¿Vale? Y Este vale 13. tendrá menos estabilidad, eso sí, No, claro. es exactamente, es prácticamente lo mismo. O sea, lo que pasa es que este pues lleva el tema del wifi, el autoguiado, Muy en bien. fin, lleva una serie de características más de montura ecuatorial, por decirlo de alguna manera, que este. Ahí lo estamos ¿Vale? compartiendo. Estoy compartiendo lo de una página de las típicas, que es astroshow.es, el que es como una petaquita, que parece una cámara de fotos, Sí. 350 € ahora mismo, que de hecho estará la oferta a lo mejor por el Black Friday. Y luego el otro, el Polaris U, vale 600 y algo, o 600. O sea que es casi el doble, hacen lo mismo y son exactamente igual de fiables. Voy a ponerlo Exactamente aquí, igual. de hecho, Virsen Polari U. ¿Vale? Que es el tuyo, que aquí está en otra de las páginas, en la misma, 599, ¿vale? Sí, es prácticamente el doble y ya os digo. Pero bueno, este va muy bien. Y luego otro que sí que os recomiendo mucho, ¿vale? Sin haberlo probado, pero por lo que he leído va muy bien, es Dresser. el Bresser PM100. Ese va, vamos, dicen que va muy bien y hombre, de precio no está mal, ¿vale? El Bresser. El Por aquí. MSM, yo por mi experiencia, bueno, el que lo tengáis y os vaya bien, perfecto, pero no os vayáis muy lejos cuando estéis disparando No, con él, no, ¿vale? porque tenemos el problema con el con ese dron, uy, con ese dron, ese dron, con ese tracker que, mira, ahí está Javier del Puerto, que le gusta, siempre ha dicho que le gusta, pero lo estuvo tuneando para las holguras, que si con una Sí. junta tórica, que cosí con un clamp a mayores, y el día que lo estuvo montando, uno de los últimos, la cámara se cayó. Solo que estaba montando, le la pudo coger. A ti, José, también te ha dado problemas. A Bueno, tú mí me dio muchos. problemas de seguimiento principalmente, de lo que os digo, de ponerte a hacer una panorámica de Vía Láctea y de ponerte, por ejemplo, a hacer una panorámica de dos filas y cuando apuntabas al cenit, de salirte fotografías traqueadas y fotografías no traqueadas y decir, hostia, de llegar a casa a ver los RAW y dices tú, uff, no me vale esto para nada, ¿sabes? Y Entonces, eso a mí, no te está pasando con el Virgin. no, 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 con el Vixen, o sea, no, no, es que no me ha fallado, o sea, el tema del seguimiento en jamás, o sea, no porque a mí me patrocinen ni me paguen ni nada, o sea, es que me va de cine. Y por lo que he estado viendo, el Bresser barra Sleek, que es la otra marca que luego comercializa, si veis por ahí reviews y tal, dicen que va especialmente también genial. O sea que tienen el Bresser, que tiene, que le pasa igual que al Polari, que yo al principio lo veía como una desventaja, pero al final creo que es totalmente un acierto. Va con pilas. O sea, puede ser una. Pero bueno, las pilas se las pones, se las quitas, las cargas, las descargas cuando tú quieras. Y bueno, no un poco. Bueno, sí puede ser un poco coñazo, pero luego al final lo agradece. No lo estás utilizando, le quitas las pilas y listo. Y al final pensaba yo que iba a ser una desventaja, pero no. Y bueno, eso sería un poco del tema de los trackers de Por aquí bolsillo. preguntaba Daniel sobre el Virgin, Sí. perdona, que si el Virgin tiene como una cuña para alinear a la polar o se alinea ya en plan MSM.
El Vixen, yo lo alineo, yo tanto el Vixen como el Polaris, yo lo alineo con las rótulas de bola, ¿vale? Son trackers que para lo que lo voy a utilizar, que son para fotografía que como mucho voy a tirar a lo mejor con un 35 o un 50, una cosa así, no me voy a comer mucho la cabeza en alinearlo con una cuña ecuatorial, con un buscador polar, en fin. De hecho, yo tengo un accesorio que, como veis, el Vixen tiene aquí una zapata de flash, ¿vale? De hecho, creo que aquí en la otra diapositiva también se ve. Tiene una zapata de flash y ahí le tengo un accesorio en el que le encajo un láser y yo alineo con el láser y con una rótula de bola y me olvido totalmente. O sea, ya Y está, no necesito más. por aquella, dime. Cualquiera de ellos. Por aquellas preguntas que preguntaban sobre la rótula Benro Polaris, que va a salir, si la has escuchado hablar de ella, o si la has. Sí, sí escuché hablar de ella. De hecho, me metí en el Kickstarter y estuve a punto de comprarla porque parecía que aquello era una, vamos, una maravilla y tal, pero bueno, al final se me iba bastante de precio y bueno, no recuerdo exactamente cuánto era, pero no dejaba de ser otro accesorio más. La veía muy grande, muy aparatosa y al final pasé un poco de ella. Claro, Pero bueno. por aquí nos preguntaba Rocío, que la pregunta la tenía ya apuntada, que si en esta época que es un poco consumista y tecnológica, que desde luego estamos en una época muy consumista, que si tiene hueco funciona el barato tracker de toda la vida, el llamado puerta de granero o barn door, que yo sinceramente no tengo ni idea de qué es. Ese cuando me pasaste la, bueno, cuando vimos la La pregunta y tal, pregunta. la que me la le digo, bueno, digo, ¿qué es? Y la verdad es que lo estuve viendo un Lo poco tengo por aquí. encima, pero tampoco me quedó muy claro qué era. Creo que es un tracker de estos, un do it yourself o algo así. Pero Voy a poner no aquí el lo sé enlace en realmente. pantalla, ¿vale? Un momentito que lo A estoy ver. cargando. Ahí está. Ahí lo tengo. Que es el enlace que puso precisamente Rocío en la consulta. Esto. Ahí. Pues eso, será una especie de do it yourself. Parece que tiene ahí una caja, hay tipo una Sí, es especie como de una. caja, hay tipo Vale, impresa en sí. 3D, etcétera. Vale, sí, sé que. O sea, ya sé cómo. Vamos, lo vi esa foto. Y sí, eso parece que es como una especie de bisagra con una tuerca así un poco doblada, ¿vale? Y creo que con eso lo que se ajusta es la latitud. Pero luego no sé si lleva algún tipo de sistema para hacer girar la cámara o no. Pero seguro que funciona, porque al fin y al cabo, el MSM, si lo abrís, que yo lo he abierto, tiene un mecanismo, se ve sencillísimo. O Sí. sea, son un par de pivotes girando y dos engranajes y se acabó. Así Eso es que esto tiene. lo que te comentaba. Mientras gire a 15 grados hora, ya funciona. O Ya está, sea, se poco más. acabó. Se Pero claro, acabó. igual ya si te vas a zonas así, más del Ecuador celeste, por decirlo de alguna manera, no estás disparando al norte, pues igual ya ahí sí que puedes tener un poquillo más de seguimiento. Eso es que Porque es una montaña. en las zonas más circumpolares, pues las estrellas, no, las estrellas, el movimiento aparente de las estrellas no es tan grande como en las zonas del Ecuador. Entonces, bueno. Es un poco eso, Pues nada, ¿vale? pues eso, nada. Pues Dale a continuar y si sí. luego alguna pregunta se nos ha quedado, no preocupéis, que luego vamos Va. retomando preguntas. Sí, sin problema. Vale, bueno, y luego seguimos en el tema de la presentación, ¿vale? Que lo he dividido en los tipos de Star Tracker como en dos grupos. Uno en los tipos de, o sea, los Star Tracker ligeros, perdón, y otro los Star Tracker estándar, por decirlo de alguna manera, como en la Skywatcher que veis ahí. Digamos que estos ya son más parecidos a una montura ecuatorial propiamente dicha, una montura ecuatorial bueno, de toda la vida, por decirlo así. Y bueno, tienen una serie de ventajas que tienen nos permiten cargar equipos más pesados, nos permiten utilizar focales más largas y utilizar tiempos de exposiciones más largos con esas focales, ¿vale? Luego, como las Skywatcher también llevan generalmente puertos de autoguiado para hacer esa corrección, ¿vale? Del seguimiento y bueno, pero tienen una serie de inconvenientes que son más caros, por lo general, son más grandes y pesados y luego son algo más complejos de utilizar. Y cuando digo más complejos de utilizar, me refiero también un poco a más complejos de la puesta en estación, de la alineación polar. Y todo eso son un poquillo más difíciles porque al fin y al cabo esto lleva aquí el buscador polar y digamos que un poquito lleva más trabajo a la hora de alinear el tracker. Que al final esto puedes utilizarlo acoplándole aquí una rótula de bola,
y no complicándote mucho la vida, apuntando un poco al norte y tal, pero bueno, para lo que están diseñados, pues es eso, y son un poquillo más difíciles, ¿vale? ¿Para qué recomendaría yo este tipo de trackers o para qué, digamos, suelen estar más recomendados? Pues para equipos pesados, para DSLR full frame y teleobjetivos. Igual si estamos tirando con una Nikon de 800, con una Nikon de 700, con una Pentax K1 Mark II, con, yo qué sé, con equipos, cámaras que ya igual la cámara solo te pesa casi un kilo, pues esto ya es un poco más recomendable. Puedes disparar con cualquier tipo de focal. Me refiero, puedes utilizar tanto grandes angulares como teleobjetivos de hasta 2 kilos. Yo le he montado a la Skywatcher el 200-600 de Sony y lo mueve perfectamente. Y bueno, y luego nos permiten de fotografiar determinados objetos celestes, como decía, la nebulosa de Orión, la galaxia de Andrómeda, en fin, digamos que ya son un poquito más están más enfocados a lo que es cielo profundo, por decirlo así. ¿Qué alternativas? Aquí he puesto dos, ¿vale? Que son las dos que prácticamente conoceremos todo el mundo. La Star Adventurer, que es esa, la que yo utilizo, y el Skyguider Pro, el Ioptron, de la marca Ioptron, el Skyguider Pro. A mí siempre me ha gustado más el Skyguider Pro que la Star Adventurer, pero es más caro, es igual más difícil de encontrar, aunque haya páginas que lo comercialicen aquí en España, al final no deja de venir siempre de fuera, tarda mucho tiempo en llegar y tal. Y bueno, al final, pues mi elección fue la Star Adventurer. En concreto, tengo el modelo 2i, la versión 2 con Wi-Fi. Para las seteas, la pones que te haga tantas fotos de tantos minutos, le enchufas un disparador a la cámara y ella sola ya te lo hace todo y tú te olvidas. Y este tipo de montura, pues yo sí que las veo un poco más fiables. Más fiable que dependiendo de qué Star Trek es ligero, porque como digo, a mí el Polari todavía no me ha dado ningún fallo, ¿vale? Y esta, digamos que sería el bloque del por aquí, tema por aquí, de... Por aquí, perdón, nos sí. Preguntaban por la Mini, ahora que hablas de la Skywatcher, sí. La Mini, que es, parece que es como ese, pero si va, sí, si, más la... la pesa, ¿qué opinas del Mini? Que alguien ha comentado algo de Mini. La Mini, creo que tengo por aquí una foto, ahora la vemos, ya la pongo. Esta, que está aquí, ¿vale? Pues, a ver, no la he probado, pero yo las opiniones que he leído por ahí tal de la Star Adventurer Mini es que va muy bien, o sea que, pero no sé, realmente ahora mismo no sé qué precio tiene ni nada, pero bueno, es otra opción, es también bastante pequeñita, se le ve bastante pequeñita y yo la englobaría dentro de trackers ligeros, trackers portátiles, ¿vale? Sí, claro. Claro, no deja de llevar aquí, sí, el acople para la cola de Milano, para poner la barra de contrapesos y todo eso, sí. como la hermana mayor, pero yo aquí pues montaría eso, una cámara con una rótula de bola, con un sistema para panorámicas, en fin, un poco es para lo que yo la utilizaría, porque es que es lo que digo, la Skywatcher, bueno, la tengo ahí, para mí es un mamotreto, o sea, yo este equipo... Sí, yo este equipo me lo llevaría, ya. Iría en que el maletero... Que se lo digan a Daniel Viñé, que por meter a Star Adventure me dejó sin pan. yo ese equipo, o sea, ese tipo de trackers, yo simplemente me lo llevaría en el coche o donde sea, y sería para bajarlo del coche y ponerme a dispararle, yo que sé, a la nebulosa de Orión, Andrómeda, a la nebulosa esta de la cabeza de caballo, en fin, alguna a la nebulosa esta de California... Yo qué sé, a cosas concretas. Yo no me voy a llevar, que sí, que te lo puedes llevar, evidentemente, pero yo no me voy a llevar eso a yo qué sé, a por ejemplo, a Guadalperal mismo, casi así de esto más largo que he hecho la caminata más larga que he hecho este verano, o de viaje incluso. No me voy a ir, que estoy deseando, o sea, ojalá me vaya algún día a Nueva Zelanda. Yo no me voy a llevar esto, ¿sabes? Que te lo puedes llevar, pero coño, lo otro te cabe en un bolsillo y para lo que vas a hacer. Te va a valer para lo mismo. Así que, bueno, pues ese sería un poco el bloque de los Star Trackers, de cómo los clasificaría, del tema de bolsillo, de bolsillo, de equipaje ligero, transportable,
y ya, digamos, estándares, ¿vale? Tipo montura ecuatorial. Y yo creo que aquí sería un buen momento. Porque por ahí me lo preguntaba, creo que era Oscar Bermúdez, me lo preguntó por privado, para el tema de cómo hago yo el tema de las panorámicas, conseguimiento y todo eso, ¿vale? Pero hidrátate antes, que la voz hay que refrescarla, la voz hay que refrescarla, hay que dejar un poco, hay que dejar un poco al espectador que descanse. Y cuando quieres hacer un mini descanso, se hace un descanso. Llevamos ahora mismo hora y media, ojo, hemos pasado la ronda inicial y el primer bloque, pero nos queda todavía... No hemos acabado todavía el primer bloque. El segundo y el tercero. No, el primer bloque nos queda hacer todas las panorámicas con seguimiento, pero que luego nos queda hablaros de las cámaras modificadas, que no veáis lo que os ha currado. O sea, es que de verdad, lo que hoy se ha currado el amigo aquí, ya estáis todos, de verdad. O sea, estáis todos siguiéndole en Instagram, ¿eh? O sea, hay sorpresa en el segundo bloque. Estáis todos siguiéndole, déjame que recuperes un poquito lo que es la voz. Pero estáis todos siguiendo aquí a JM Pins, ¿eh? O sea, que no me entere que nadie de aquí, de los que vea este directo ahora o en el futuro, que va a quedar grabado, no le da a grabar aquí, porque esos 2.000 seguidores tienen que subir como la espuma, pero ya. Así que a darle a seguir, pero ya mismo, vamos. Voy a colocarme un pelín para el tema de el montaje de la panorámica, porque hay que liar. Ahí te pongo grande. Eso, muy bien. Por si caigo el trípode... A ver si quepo, porque... Dime si se ve ahí más o menos bien. Se ve justo a la altura de la base niveladora. Vale, o sea que lo estáis viendo y... Se ve bien, perfecto. Vale. Pues bueno, aquí os voy a... Ya que me hicieron la pregunta y tal, también lo explicamos en el famoso directo del MSM que se borró. pero bueno, ¿cómo me habéis...? Pedido ya varios que cómo se hacía el tema de las panorámicas y todo eso, si no lo veis bien o lo que sea aquí en el directo o algo así, en Instagram, ¿vale? Hay una sección que tengo por ahí en unas historias destacadas que pongo Astro Tips y ahí voy subiendo cosas pues que voy viendo que son interesantes para accesorios, por ejemplo, del láser del Polaris lo tengo ahí subido. Y también tengo puesta cómo hacer las panorámicas con seguimiento, ¿vale? Creo que lo monto en la Skywatcher, si no recuerdo mal. Y si queréis ver cómo se monta ese sistema en la Skywatcher, pues lo veis ahí. Y hasta la Skywatcher no la pongo aquí porque si no quepo en el plano y no me veis, ¿vale? Pues nada, yo lo primero que hago siempre, bueno, es alinear y tal. Vosotros imaginaros ahora mismo, voy a montar aquí el Polaris, ¿vale? Vosotros imaginaros que ya estaría lo que es el tracker alineado y simplemente ya os vais a poner a hacer vuestra panorámica. A ver, creo que igual para allá se va a ver mejor, porque creo que va a caber mejor. Imaginaros que ya, bueno, ya habéis alineado y ya habéis hecho todo, ¿vale? Y vais a montar el setup para hacer panorámica, ¿vale? ¿Qué necesitamos para el setup? Para hacer las panorámicas y tal. Bueno, pues esto que veis aquí es una... Bueno, el nombre de Amazon es de aquella manera. Es una rótula basculante, ¿vale? Como veis aquí, de estas de monopié, ¿vale? Pues si la buscáis por ahí es una rótula para monopié basculante, pero que lleva la base panorámica, ¿vale? Nos permite la base panorámica. La base panorámica es interesante porque... Como esto va girando, ¿vale? Cuando, a medida que va pasando la noche y el tracker va compensando ese giro de rotación de la Tierra, pues simplemente aflojando esa base panorámica, podemos renivelar nuestra fotografía. Entonces, bueno, pues yo lo que hago siempre es más o menos ajustarla un poco, la giro un pelín y luego pues la pongo aquí. Y ya, pues aquí, con el giro panorámico, si veis este giro de aquí, podemos girar 360 grados. Pues con este giro de aquí y con la propia inclinación de la, como veis, la puedo poner así y inclinarla, ¿vale? Con el propio giro panorámico y la inclinación de la rótula, pues yo lo que me creo es una base aquí totalmente nivelada. Aquí
Esta pinza que vemos aquí, esto es un rotador indexado, que se llama un index rotator. Esto lo que nos permite es hacer un giro de la panorámica cada X grados. En este caso nos permite cada 15, cada 30, cada 45, cada 90, y lo podemos dejar libre también, ¿vale? Yo se lo he acoplado aquí, que esta rótula permite quitar el que trae y poner esta. Y como veis, bueno, no sé si se escucha, hace una especie de clics. Pues aquí lleva un rotador indexado. Y luego, el siguiente accesorio que hay que utilizar, pues es este que veis aquí, que realmente son dos. Es una L-bracket, ¿vale? Una L-bracket de estas que ponemos cuando tenemos de estas grandes, que ponemos con la cámara. Cuando la cámara tiene grip, hay unas rótulas de estas, o sea, unas zapatas en L que son bastante grandes, que son para cámaras con grip, y cualquiera nos podría valer, ¿vale? No, que nos permita siempre poner una base panorámica aquí en la parte de arriba para, y esto de la base panorámica es por si tenemos que hacer varias filas en la panorámica, pues perfecta, poder girar perfectamente. Aquí podríamos directamente montar la cámara, o sea, directamente aquí montar la cámara y hacer la panorámica, pero simplemente podríamos hacer una fila y digamos totalmente en horizontal, no podríamos inclinar la cámara. De ahí que haya que poner a seguir montando bicho ahí. Que haya que poner aquí la L-bracket esta, ¿vale? Para hacer los giros y los giros no, para poder inclinar la cámara todo lo que nosotros queramos. Aquí ya, si queréis rizar el rizo, yo no lo suelo hacer, pero aquí si queréis, en esta pinza panorámica de aquí arriba, podéis poner la placa nodal si queréis. Yo no lo hago casi nunca. Pero bueno, con este sistema, pues podéis directamente ya hacer, si tenéis que hacer una panorámica del cielo de dos filas, tres filas, cuatro filas, las que sea, pues ya, pues simplemente vais inclinando con el cabezal este panorámico que tenéis aquí, vais inclinando, vais haciendo las que sean, y luego aquí, pues ya, pues simplemente vais haciendo la foto cada 15, cada 30, cada 40 grados y demás. Imaginaros que hacéis la foto esta que os comentaba del castillo de Salvatierra, que me tiré 80 minutos haciendo la panorámica, ¿vale? Y empieza a girar el traje, empieza a girar. Y en un momento de la panorámica vosotros decís, hostia, si... Ya lo tengo ahí. Si lo tengo así, dice, ¿y ahora cómo sigo? Pues aflojando la base panorámica, pues simplemente volvéis otra vez a nivelar. Y arreando. Apretáis y listo. Y ya podéis otra vez girar horizontal cuando queráis. Yo en el tema de Orión, ¿vale? He descubierto que bueno, que yo en ese caso no renivelo, no renivelaba en esa panorámica, no renivelé, porque claro, Orión va subiendo y empecé por, no recuerdo por qué parte empecé, pero me acuerdo que bueno, cuando tú empiezas la panorámica, si empiezas por la parte izquierda, como va girando, ¿vale? La parte de la derecha se te puede acabar metiendo detrás del, digamos, del horizonte. Entonces, yo recomiendo empezar por la parte de la derecha, no renivelar e ir siguiendo, digamos, el mismo rectángulo en el cielo. Porque si reniveláis, ese rectángulo va haciendo escalones, ¿vale? Entonces, para coger siempre la misma parte del cielo, pues yo en Orión no recomiendo nivelar. Y más si estáis haciendo ya panorámicas de muchísimo tiempo. Pero bueno, si vais a hacer, por ejemplo, una panorámica de la Vía Láctea, pues hacéis la panorámica, disparáis, que se os va mucho. Imaginaros que empezáis por la izquierda y en la derecha se os ha ido mucho. Bueno, pues niveláis un poquito y seguís. Con una panorámica de la Vía Láctea no es tan, digamos, crítico, pero en una panorámica de Orión, yo he llegado a la conclusión que con las panorámicas de Orión, yo por lo menos personalmente no renivelo, por eso principalmente. Pues puede pasar que la primera toma se la hagas a Orión, que es lo que quieres hacer, y luego empieces a renivelar y la panorámica te hace como escalones. No te hace escalones, pero luego te hace cosas raras y no queda bien. Entonces, en ese caso yo no renivelé y fue principalmente por eso. Por aquí nos preguntaba de Drones 13 que si con ese tracker tienes que tener en cuenta la latitud para alinear. Claro, con todos. O sea, con todos. Con todos los trackers tienes en cuenta la latitud. O sea, el eje de rotación, digamos, está perpendicular a la... Bueno, está perpendicular. Lo que haces con esto es poner el eje
digamos, perpendicular al sitio donde tú estás. Entonces, con todos los trackers, con ese, con este, con cualquiera, al fin y al cabo, aunque tú no tengas aquí una rótula que te indique los grados de latitud, como por ejemplo puedes tener en la Skywatcher, al final cuando alineas a la polar, lo único que estás haciendo es, en esta inclinación que tendrías aquí, es poner la latitud, por decirlo de alguna manera. Entonces, había por ahí otro compañero, ahora que tengo el cacharro montado, que comentaba que la Skywatcher tenía la opción de hacer seguimiento del sol, que cómo hacía, cómo La tenía aquí apuntada la pregunta esa, y cómo hacer seguimiento si no ves la polar al fin y al cabo de noche. Sí, es lo mismo realmente. Entonces, ahí ese tema de la latitud, pues, ¿cómo lo puedes solventar? Pues, si estás utilizando una rótula de bola, como en este caso yo, igual ahí lo tienes un poco más difícil. Pero bueno, al fin y al cabo, para todo hay apaños. Pues yo lo que haría, si estuviese haciendo una rótula de bola, pues con algún tipo de aplicación que me dijese los grados de inclinación, pues lo pondría en la zapata, pondría ahí, miraría la latitud a la que estábamos, inclinaría, ¿vale? Pondría esos grados de latitud y luego simplemente con la misma una misma aplicación del móvil, que tenga una brújula o lo que sea, pues con el giro panorámico apunto al norte y ya tendría la Skywatcher o el Polaris o lo que sea totalmente ya, bueno, totalmente alineado o aproximado. Para hacer fotografía de paisaje disparando, o sea, de astropaisaje disparando un minuto, dos minutos, no deberíais tener problemas. De hecho, la última salida que hice yo con Ramón, teniendo aquí ya la cámara totalmente montada con el objetivo, con el calentador del objetivo, con el disparador, todo montado tal como está, quise cambiarme de sitio porque había una zona que me estorbaba para hacer la panorámica. Y yo me eché el trípode a cuestas con todo puesto y simplemente lo que hice fue, ¿dónde está el norte? ¿Dónde está la polar más o menos? Como ya llevaba la latitud puesta, pues ¿dónde está la polar más o menos? Ahí, pum, planté el trípode y exposiciones de un minuto me dejaba hacer. O sea que para eso no hace falta ser excesivamente preciso. Entonces, simplemente con eso, con una aplicación que te diga los grados de inclinación para poner la latitud en la que estás, y con una brújula apuntando más o menos al norte, puedes alinear tanto este como ese, como cualquiera, sin ver la polar, de día y en el hemisferio norte. Bueno, en el hemisferio norte, principalmente, que es donde nosotros estamos. Entonces, pues, ese sería la manera de alinear, si no la ves, porque haya nubes o cualquier cosa. Así que así sería como lo haría yo. De hecho, yo lo he hecho. Efectivamente. como decía el otro día. Solo puedo decir una cosa sobre esta pedazo de demostración que nos ha hecho. Aparte, bueno, que por cierto, si esto lo ver Cerezas, ese, que ya lo vi una vez, diría lo siguiente. Diría, yo por ahí no paso. Diría eso, que ni de coña. O sea, el Cerezas él diría tira, que ni de coña. Tira 51.200 ISO y pasa. Efectivamente, dice, yo tengo la 7S3 y el Pure RAW a tomar por saco. No quiero saber más. Así que, pero bueno, increíble, tío. Te estoy lanzando aquí un aplauso que tú no escuchas ahora mismo. Pero un aplauso porque de verdad, brutal. De hecho, yo la primera vez que vi ese armatoste que acaba de montar, dije, me explotó la cabeza también. Dije, ¿esto qué es? Esto es una auténtica locura. Pero bueno, ahí está, a él le funciona muy bien y con eso está hecha la fotografía que habéis visto. Esto lo montamos en el MSM, ¿vale? Y esto, bueno, en el MSM era relativamente estable, pero bueno, aquí es que en este tracker no se mueve. O sea, no, es que no se mueve ni con viento ni nada. Es otra de las cosas por las que a mí me gustaba este tracker, por la forma que tiene. Tiene forma de una forma similar a la de la Skywatcher y lo que hace es que sea un poquillo más estable. Pero Chema, José María Anta, que por ahí he visto antes un comentario suyo, tiene el otro tracker, el que es como una pequeña cámara de fotos, y él lo monta, el mismo sistema, en su tracker y no tiene problema ninguno con este sistema. Yo se lo vi a un compañero, a un astrofotógrafo en Instagram, y él lo utilizaba con la Skywatcher. Y bueno, el sistema es exactamente igual. Tú ese sistema en la Skywatcher, yo le he quitado esta pieza, pero bueno, podías perfecta. Y le he roscado aquí una pinza de estas Arca Swiss. Y lo monto ahí directamente, ¿sabes? Así que nada.
Mira la pregunta que nos hacen por aquí, que tengo, vamos a pasar ya, hemos terminado con esta parte. Pregunta que tenía, en Extremadura nos preguntan, no es Rocío, dice Óscar Bermúdez, que en Galicia, en 60 minutos, tienes el equipo encharcado en agua, que si lo proteges de alguna manera. Sí que es cierto que la condensación, sí, la humedad, sí, etcétera, etcétera. Sí, bueno, en Galicia no, pero bueno, el otro día estuve con el compañero Ramón, bueno, algunos sabréis dónde estuvimos, pero no lo quiero desvelar aquí porque quiero que cuando saquemos esa fotografía sea un poco una sorpresa. Y bueno, estábamos en un sitio donde había agua, había humedad, venían bancos de niebla y sí, el equipo se quedaba chorreando. Pero claro, nosotros lo que yo hago para el tema, lo principal es que no se te condense el objetivo del frío, claro, del contraste térmico. Yo lo que llevo es un caliente objetivo, un DIU heater, creo que se llama en inglés, y es simplemente una cinta de velcro que lleva algún tipo de resistencia a lo que sea por dentro, se lo enroscas al objetivo, lo enchufas a una power bank, a la misma power bank que enchufes el tracker, y eso calienta el objetivo y el objetivo no se te empaña. Que podría valer perfectamente un calentador de esos, a un activador, como los que hay en Decathlon, sí, o los de Heat Company, sí, sí, y demás, que yo los he probado y la verdad es que van mejor que los de Decathlon. Sí, los he visto, alguna gente los pone en una cinta, especie de media, sí, sí, sí. Sí, me ponen una cinta y a correr, ¿sabes? Y ya está. Es otra opción fantásticamente válida y va a dar calor durante 8, 10, 15 horas y ya está. Lo que sea, sí, sí. Yo lo utilizo así y no he tenido nunca... Sí que es cierto que sí, que el equipo se monja, que el equipo tal. Pero bueno, aquí no quiero entrar en debate, pero bueno, ¿qué pasa? El equipo se monja, sí, pero yo el equipo cuando lo meto en la mochila... va metido en bolsas herméticas con doble cierre y bolsitas de sílica gel. Entonces yo cuando termino la sesión, lo meto, lo cierro, lo guardo y el equipo no le pasa absolutamente nada. Que se refería a proteger el tracker, dice, pero bueno, para proteger el tracker tampoco creo que le vaya a pasar nada. Y claro, por aquí, preguntas. Daniel Viñé García, ¿cómo se puede montar el láser en el Polari U? ¿Se puede comprar el accesorio? Mira, te lo enseño ahora que lo tengo aquí. Mire, con este accesorio, esto es un láser, bueno, este es el láser del MSM precisamente, pero sí, este accesorio que veis aquí arriba, este tipo de montura que tiene por aquí, lo compré en AliExpress y es así como una especie de montura para rifles, ¿vale? Para escopetas de aire comprimido y tal, que llevan un láser, podéis comprar directamente esto así. Y esto que tiene abajo, que lleva como una especie de zapata de flash, ¿vale? Pues es un carril para montar eso. Entonces yo lo vi y dije, bueno, pues le pongo el acoplecito este y yo lo que hago es simplemente aquí lleva lo de la zapata del flash y con este accesorio lo hago así, lo encajo aquí y esto queda así montado y ya estaría el láser alineado. Claro. De hecho, en el Instagram, lo vuelvo a repetir, en la sección esa de Astro Tips, ahí también lo explico por si lo queréis ver con más detalle y demás. O sea que por ahí también. Yo todas las cosillas así que me voy encontrando, que veo que son útiles, las voy poniendo por ahí. Por aquí nos preguntaba Omar Flores que si es necesario el scope para alinear, o al menos en el hemisferio sur, que sobre el hemisferio sur estaba preguntando otro compañero ahora mismo. Claro, es que en el hemisferio sur, no estoy tampoco muy puesto en el hemisferio sur, pero en el hemisferio sur alinear sí que es un poco más complicado. Pero claro, ahí no sé si se alineaba con la cruz del sur o con una constelación o algo así, y allí, por lo que tengo entendido, creo que sí que es necesario el buscador de la polar, el scope para alinear. El francotirador ese. Por aquí están hablando otra vez del tema del Omegón, que si 60 minutos, que es lo que dura, que si podría ser limitado para Vía Láctea. Bueno, pues depende de lo que te líes. Pero 60 minutos duraría lo que es la cuerda que le den, ¿no? Claro, imagino claro, 60 si minutos la cuerda. Claro, si le vuelves a dar, claro, otros 60 minutos. Así lo he entendido yo también, claro, sin utilizarlo. Le vuelves a dar cuerda, claro, y se acabó. Claro. Pero bueno, que en 60 minutos puedes terminar la panorámica de la Vía Láctea también, sí, sí, sin ningún tipo de problema. Simplemente sí, no, te ajustas y... Sí, claro.
Al fin y al cabo es como si tienes una cámara con menos sensibilidad. O sea, que rinde sí. peor a los ISOs. Pues te adaptas a lo que tienes. Ya te configuras la cámara para esos 60 minutos y arreando. Por aquí de fondo que decía que brutal la demostración y todo lo que está enseñando José Manuel Galván. Ya lo dije yo que este directo iba a ser oro puro, que esto no se ve habitualmente. Esto es una masterclass de verdad. Y de las buenas. ¿Qué Sherpa dice Enrique Tivoli? Recomendamos para cargar todo. Daniel Viñé es una persona que le encanta hacer favores a sus amigos, y si tiene que llevaros una cerveza encima o algo, él la carga. No os preocupéis, que Daniel Viñé es un buen compañero para eso. Él, si algo nos entra en la mochila, él lo mete en la suya y lo sube. Así que os recomiendo salir con Dani, que aparte de buena persona, es un buen porteador. Cruz del Sur y Octane nos está comentando por aquí para el tema de alinear en el hemisferio sur. Por aquí más preguntas. En el hemisferio sur se alinea con la Cruz. Nos comenta Javier del Puerto, nuestro querido Puerto Torrox, que hoy está de moderador. Miedo me da. Seguimos por aquí con las preguntas. A ver. Menos mal que queda grabado. Fotomontero, por supuesto, queda grabado, ¿vale? Porque este directo va a ser largo y habrá gente que entre, salga, es normal. Así que va a quedar absolutamente grabado. Y Marcelo Maturana especifica más sobre el hemisferio sur. Se alinea en la constelación Octans entre la Cruz del Sur y las nubes de Magallanes. Así que queda ese dato de Marcelo Maturana. Que bueno, oye, no estaría mal, ¿eh? Seguro que tienes ganas de ir a algún sitio de estos, bueno, también al hemisferio sur, sí. a tirarle algo, ¿no? Sí, de hecho, quiero ir, pero no sé cuándo podré, pero es digamos uno de mis grandes sueños, por decirlo así, principalmente en Nueva Zelanda. Tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de ir. Es una pasada. Pero bueno. Estoy por aquí viendo preguntas. Rocío Magalde, que tiene una pregunta de la Skywatcher Mini a ZGT Wi-Fi. Yo no lo sé. No, ya lo tengo. Ya me pierdo con monturas. A ZGT, ahí está. Eso creo que es alta cimutal, me parece. Creo, no sé. Es que hay varios tipos de monturas ecuatoriales y tal, y las altas hay demasiadas, las altazimutales creo que no varían para hacer astrofotografía. Fotomontero nos dice que si has utilizado Deep Sky Stacker. Sí, DSS, sí lo he utilizado. Y bueno, es un software para alinear, para apilar. Y sí, bueno, es un poco más completo y más complejo que Sequator, pero a mí personalmente Deep Sky Stacker me gusta más que Sequator, pero al final por comodidad, por practicidad, por rapidez, al final siempre acabo usando Sequator. No sé por qué. Pues nada, aquí yo creo que estamos bien aquí. ¿Necesitas? ¿Cómo vas? ¿Necesitas un descanso para ir al servicio un momento? Paramos un minuto y continuamos porque hemos terminado el primer bloque más la entrevista inicial. Así que luego vamos a pasar a hablar de las cámaras modificadas, del proceso con unas imágenes que le ha comandado Dinasa a José. Ahí es donde podéis preguntar que si las cámaras Fuji, que dejan pasar más al parecer el hidrógeno alfa, ya tenemos ahí preparada la pregunta, que si aportan alguna ventaja. ¿Cómo te ves, José? Pues si quieres paramos un... Vamos para un minuto, venga. Vale. Vamos a parar, señores. Un minuto, que no se mueva nadie, ¿vale? Paramos un minuto, activamos, bueno, minuto, dos minutos, paramos y volvemos en unos instantes, señores. En un momento estamos con vosotros.
Bueno, yo ya estoy por aquí. Ahora en lo que llegue, en lo que regrese JM Pins, estamos de nuevo en directo. Hay que dejar un poquito al invitado que se... Bueno, pues eso, pues que no, que se hidrate. Esto es muy duro, o sea, de verdad. O sea, la tensión de estar aquí con tanta gente en pantalla. 160, 170, 180 personas que estáis de media en directo. Es una pasada. Confirma lo que yo pensaba, que estos directos iban a funcionar muy bien en YouTube. Da igual la hora, da igual el día. Y bueno, ya os puedo adelantar que directos como el de hoy son brutales, es difícil encontrarlos, pero es que vienen unos directos en 2022 que lo vais a flipar. No puedo decir más, pero que lo vais a flipar. Aquí, un momentito. A ver si vuelve. Aquí está. Este directo va a ser épico, va a marcar un antes y después. Me alegro, Rocío, muchas gracias. Se ha montado todo. Aparte, oye, tengo la suerte de que los compañeros, pues con este regalito que me hicieron, ese Stream Deck, con todo esto y unos plugins y nuevas cosas que he encontrado, los streams se hacen mucho más sencillos y da gusto. ¿Qué tal tu compañera la ardilla? No, la ardilla hoy está aquí también, está la ardilla. La ardilla la tenemos aquí ahora mismo también, pero no, hoy la ardilla es un día serio, así que... Hoy a la ardilla hoy la tenemos castigada, señores, la tenemos castigada. Así que, pero ojo, tengo todo preparado, tengo todo el arsenal por aquí preparado. Muchas gracias, Omar, me alegro que te esté gustando el directo. Yo sigo por aquí con mi... estoy sano, sigo por aquí con mi té. Por ahí le escucho de fondo ya. Está siendo muy interesante, drones. Es que es muy interesante. Y el tema de las cámaras modificadas ahora que vamos a hablar, yo creo que también lo es, la verdad. Porque ahora cada vez, pues eso, cada vez la gente queremos más. O sea, antiguamente una foto de la Vía Láctea, pues la gente era algo extrañísimo. Ahora ya la gente quiere más. Y ya trackers. Y ya la gente, ya más de los trackers, ya quiere sacar esos colores rojos directamente, que no sea solo ya pintar ahí con las nebulosas y la simulación del hidrógeno alfa. Entonces ya la gente cada vez más se empieza a interesar por tener una segunda cámara para poder hacer esas fotos astromodificadas, con cámaras astromodificadas, y que capten bien ese hidrógeno y demás. Entonces, bueno, ¿hablaréis de las Sonys verdes y sus auroras? Las Sonys verdes son fantásticas para sitios como Islandia. ¿Cómo vas, José? ¿Estás por ahí? No te veo, no te veo, la cámara no sé si está movido o algo. Ahí está, sí señor, ya está. Vamos a poner aquí, volvemos a tener aquí activo a nuestro querido José Manuel Galván. Le damos aquí otro aplauso, le damos fuerzas para el siguiente bloque que nos vamos a meter. Y nada, ya sabéis, vamos a hablar ahora de esa taza que carga un litro. Esta taza tiene mucho tiempo, esta taza tiene mucha solera, esta taza de Sports Direct es de mi época super fit, y esta taza puedes meter un litro, aquí puedo meter lo que quiera, tengo para todo el día. Empezamos con el segundo tiempo, sí señor. ¿Estás preparado, José? Pues cuando tú quieras, dale cera. Ya está. Sí, ya está. Que te tenía muteado porque como te has ido, ya estás. Vale. Nada, ya está. Simplemente te ha comentado que las cámaras, que va a empezar con el tema de las astromodificadas. Perdón, que le tenía muteado por el tema de que sabe, del descanso.
Vale. Ya me oís, ¿no? Ya le oímos, ya lo oímos. Vale, pues nada, pues eso, estaba explicando eso, que bueno, que una vez que he explicado el tema de los trackers, de seguimiento y tal, de cómo exprimir un poquito más esas fotografías de Vía Láctea sin llegar a modificar no, nuestra cámara, pues bueno, una vez que ya somos un poco maestros, ¿no? De usarlo y serás maestro de nuestro tracker, pues vamos a explicar el tema de las cámaras modificadas, de si estamos ya cansados de ver esos mismos colores en el cielo, de ver siempre la misma Vía Láctea y tal, pues cómo permitir que nuestra Vía Láctea pues cobre vida y se vean muchos más detalles y bueno, gane un poquito más de protagonismo en nuestra foto. Para ello, vamos a hablar de las cámaras modificadas, que son cámaras que simplemente lo que hacen es que ven más allá, captan más información de lo que capta una cámara convencional, ¿vale? Digamos que estos podrían ser ejemplos perfectamente de lo que captaría una cámara modificada. Para saber Un qué momentito, perdona. capta. Un momentito, perdona. Sí. ¿Me confirmáis? Se escucha, se está escuchando, ¿no? Ahora no hay nadie muteado. O sea, se le tiene que estar escuchando perfectamente, ¿no? Entiendo que le estés escuchando bien. Orlando García dice que se le escucha, pero habíamos muteado el sonido al volver. Sigue sin oírsele. ¿Cómo se le va a seguir sin Se oírse? Ah, escucha, Raúl, se escucha. se Se escucha. tiene que escuchar. A lo Sí, mejor alguna sí. persona le va con algo de delay Ok, sí o se tiene algún lío, escucha. pero sí tiene que escuchar. Le había muteado, pero sí se Sí, escucha. Venga, vale, venga, vale. continúa. Vale, pues vamos. Continúa. Pues eso, para saber qué capta esta cámara modificada, qué ve esta cámara modificada, pues primero vamos a ver, tenemos que saber qué es lo que ve o qué capta nuestra cámara normal, nuestra cámara stock, ¿vale? Pues bueno, nuestra cámara stock pues capta aproximadamente lo que capta nuestro ojo humano, es decir, el espectro visible, desde los 400 hasta los 700 nanómetros, aproximadamente lo mismo que el ojo humano. ¿Qué pasa aquí? Que bueno, que el ojo humano es poco sensible a la luz roja, por lo que no, por lo general las cámaras llevan una serie de filtros que limitan ese color, ese paso de la luz roja. Para asimilar esa imagen que nosotros obtenemos a lo que nuestro ojo ve y que no cante pues, en la fotografía, ¿vale? Entonces, por eso hay técnicas, astromodificaciones, que lo que hacen es que eliminan esos filtros que limitan ese paso de luz para, digamos, hacer nuestra cámara más sensible a esos rojos, a esas luces y que aparezcan en la fotografía. Y principalmente son tan llamativos por eso, porque el ojo humano no los ve. Puesto que el ojo es muy poco sensible a esa luz roja, ¿vale? Aquí voy a explicar un poco a modo de cacharreo y que creo que os va a resultar bastante interesante qué es lo que se hace en el proceso de modificación de una cámara. Porque bueno, cuando mandamos nuestra cámara a modificar, pues no sabemos realmente que a lo mejor que es lo que le estás haciendo. Tú mandas una cámara de una pieza y te llega una cámara de una pieza que capta esa luz roja, ¿no? Y dices tú, pero bueno, ¿qué le han hecho a mi cámara? Pues a ver, por lo general, delante de nuestras cámaras hay unos filtros que se llaman filtros de paso bajo, low pass filter. Y hay digamos dos filtros, el low pass filter número uno, que es el que limita el paso de la luz infrarroja y la luz ultravioleta, y el segundo, que es el que a nosotros no, nos interesaría, que es el filtro de paso bajo número 2, ¿vale? Que es un límite, o sea, es un filtro que limita ese paso de luz roja que a nosotros nos interesaría quitar. Está en el LPF1 y el LPF2, ¿vale? Lo ideal y donde en muchas cámaras se realiza, pues se quita el LPF2, ¿vale? El low pass filter número 2. Y ya se abre, digamos, paso a esa luz de H alfa, ese rojo que captarían nuestras cámaras, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que por lo general en muchas cámaras, como las cámaras mirrorless, en la Sony, en la Fuji también pasa, en fin, en la mayoría, por decirlo así, de cámaras, esos filtros, el LPF1 y el LPF2, van pegados. Entonces, en un mismo bloque, entonces no se pueden quitar. Y para eso, pues hay que sustituir esos dos filtros por uno. ¿Vale? Por uno que sí deje sí deje pasar esa luz H alfa. Aquí os voy a enseñar un poco de qué es lo que le hacen a la cámara por dentro, ¿no? Cuando la
la desmontas, le quitas los filtros y demás. Y os lo voy a enseñar gracias a que estas imágenes nos las ha cedido de ST Fotografía. Y bueno, os puedo enseñar un poco qué es lo que se hace en este proceso, ¿vale? Pues bueno, eso es simplemente la cámara desmontada, la cámara con el sensor, ¿vale? Ahí a la parte de la derecha, ahí ves la cámara totalmente desguazada, que da un poco de miedo, pero bueno. da miedo, da miedo, sí, da sí, miedo. Bueno, la ves así, o sea, y dices, bueno. Yo reconozco que mandar una cámara ahí que tengas y que digas, me la van a desmontar, me la van a poner por piecitas, a ver si luego le sobra alguna. ahora veréis, ¿vale? Bueno, aquí veis los dos filtros, el filtro original, ¿vale? Que este es el que yo os decía, que digamos que van los dos filtros pegados, el LPF1 y el LPF2, son dos filtros que van pegados y se sustituye por uno, que veis que ya el color es totalmente distinto, que sí que deja pasar el H-alfa, o sea, el H-alfa, bueno, deja pasar desde los 400 hasta los 700 nanómetros, los deja pasar casi al 100%. Y ahí, bueno, la cámara con el filtro ya montado, de nuevo en el sensor, como veis, aquí hago un poquito así de inciso, no os dé miedo limpiar el sensor de vuestra cámara porque lleva un filtro delante, o sea, no le va a pasar nada, ¿vale? No está el sensor al aire ni nada de eso, ¿vale? Entonces, bueno, ese sería el filtro ya montado en el sensor. Y bueno, una cosa que sí hacen los de DST, que a mí me gusta mucho, es que el obturador de la cámara, porque era uno de los miedos que yo tenía cuando mandé a modificar la primera cámara, la A7II, era que en algunas cámaras Sony el obturador lleva una luz infrarroja, ¿vale? Que digamos que lo que hace es que cuenta, bueno, cuando cierra el obturador, pues digamos que cuenta ese cierre del obturador o digamos para saber cuándo abre y cierra el obturador, una luz infrarroja que está constantemente encendida. Entonces yo el miedo que tenía cuando mandé a modificar la A7II era que esa luz infrarroja pues llegase a entrar al sensor, ¿vale? Entonces en DST Fotografía sellan el obturador y como veis aquí también tienen un trocito de cinta que digamos que esa luz infrarroja, de manera que esa luz infrarroja no llegue de ninguna manera al sensor. No obstante, eso pasaba en la serie A7II, R2, S2 y A7II, y en la A7III creo que no pasa. Esta ya digamos que es la A7III, esta que os estoy enseñando ya es la A7III, pero aún así ellos hacen ese proceso para evitar que esa luz se cuele y que pueda ensuciar o que pueda contaminar esa nuestra fotografía, porque estamos modificando el sensor y con el filtro original esa luz no se ve, pero con esa luz que emite está en una longitud de onda cercana a los 700 nanómetros y cuando está modificado sí se capta, pero así pues evita fugas de luz, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí decías tú, Iván, que bueno, que si te la mandan y te sobran piezas, pues igual te asusta. Pues, efectivamente, efectivamente. Pues bueno, esto que veis aquí a la parte de la derecha son unas piececitas que sobran cuando te hacen la modificación. Bueno, que sobran, te las sustituyen por otras, ¿vale? No sobra, ¿vale? No sobra. Van puestas en tres partes de la cámara, ¿vale? Y esto lo único que hace es que este filtro que te sustituyen, el original por el otro H-alfa, este filtro puede llegar a ser más fino y entonces tienen que recalibrar el plano focal. Entonces, estos son como unos topecitos que van aquí, ¿vale? Van aquí arriba, aquí a la izquierda y aquí a la derecha. Y entonces, pues esos topecitos los sustituyen por uno que permiten pegar el sensor más a la bayoneta de la cámara, por decirlo de alguna manera, y no te produce back focus. Te permite que te enfoque la cámara a infinito. Si le dejas los originales, pues puede ser que no llegue el enfoque a infinito, tengas un back focus y te tengan que hacer otra vez de nuevo el ajuste, ¿vale? Y bueno, con esta maquinita que tienen en DST, pues lo que te hacen es que te calibran, miden en los tres puntos eso y te hacen una calibración del plano focal con las nuevas galgas, que esto que hay aquí se llaman galgas, pues te hacen una nueva calibración del plano focal. Y luego aparte otra cosa que hacen en DST, pues es que a la serie A7III le ponen un thermal pad, que esto es una...
como los chips de las gráficas, los chips de memoria de las tarjetas gráficas llevan unos thermalpads, que eso lo que hacen es para disipar mejor el calor. Esto es en la serie A7-3, que lleva unos transmisores de calor por la parte de abajo del sensor y te ponen ese thermalpad para que la cámara disipe mejor el calor. He leído por ahí, ya que estamos aquí, que si este proceso de astromodificación es reversible. Y sí, sí lo es. Cuando tú mandas la cámara a modificar, te mandan el filtro original y tus galgas originales. Entonces, si tú quieres volver a revertir ese proceso, pues vuelves a mandar tu cámara con tus galgas y tu filtro original y te revierten el proceso y vuelve tu cámara a ser totalmente normal. Eso, digamos, es lo que os explicaría. Estas imágenes que os he traído aquí, ¿vale? Me las ha mandado Norberto de DST Fotografía, se ha portado muy bien con nosotros. Y bueno, si alguno de vosotros estabais pensando en mandar vuestra cámara a modificar y demás con ello, pues me ha dicho que os diga que si tenéis algún objetivo que queráis que utilicéis mucho con vuestra cámara para hacer astrofotografía, igual tenéis un 35, un 30, un 20, un 24, que lo mandéis junto con la cámara si la vais a modificar y os hacen aparte un focus check, os hacen un chequeo del objetivo, ¿vale? Es un servicio que ellos cobran aparte, pero si mandáis vuestra cámara y decís que vais de mi parte, de JM Pince, pues os lo hacen totalmente gratuito y os calibran vuestro plano focal con vuestra lente y aparte, pues hacen ese chequeo del objetivo, si ya ha tenido un golpe, si veis que no enfoca bien, si veis alguna que tiene alguna cosilla rara, pues ese servicio lo hacen de manera gratuita, pues por eso mismo, ¿vale? Por una especie de regalo o de, bueno, no sé, de cómo decirlo, ¿vale? Así que nada, eso con respecto al proceso de modificación. Perdona un inciso, José, solo un inciso. Para los compañeros que dicen, se ha muteado, ha habido un momento que se ha muteado al volver del descanso, pero algunos a lo mejor el directo, aparte que a alguno le puede ir con más delay o más retraso, recordad que en este caso, lo que he comentado, he activado una opción que te permite atrasar y volver. Entonces, si habéis puesto la pausa, ¿vale? Por lo que sea, al dar al play os va a empezar en la pausa, no en el momento actual. Entonces, como si fuese un vídeo de YouTube, le dais y le tiráis hacia adelante y vais a llegar al punto. Lo digo porque yo lo voy comprobando todo en un móvil que tengo delante y estamos al día. Así que, eso. No podemos ir al futuro, pero al presente sí podéis llegar. Por aquí había preguntas. Aprovecho así un poco a interrumpir de vez en cuando que pueda recuperar un poco el aire. Hay preguntas que ya estáis haciendo muy interesantes que ahora vamos a responder, como por ejemplo, si la acción, si se puede utilizar luego para trabajo de fotografía normal, que ahora os va a enseñar eso mejor con unos ejemplos y más vale una imagen que mil palabras. Pero también hay una pregunta que me ha parecido muy interesante y no la tenía, y es que si, por aquí un momentito que la estoy buscando, que si esta acción de la modificación es reversible, es decir, me arrepiento, quiero volverlo a su estado original. Sí, sí, lo comentaba por ahí antes cuando he hecho la explicación, que cuando mandas la cámara a modificar, ellos, cuando te envían ya tu cámara modificada, te envían de nuevo el filtro original, ¿vale? O sea, el stack de los dos filtros, el LPF1 y el LPF2, te lo envían junto con los topecitos, con las galgas originales de tu cámara, y tú, en el momento en el que te canses, o imagínate que la quieres vender y no quieres vender la astromodificada, pues la vuelves otra vez a mandar y ellos te revierten el proceso. Es un proceso totalmente revertible, sí. En este caso, sí. Por aquí, sí, efectivamente, el chat va en tiempo real. Está configurado en delay bajo, ¿vale? No ultra bajo, porque me da miedo por la conexión de algunas personas. Y, ¿vale? Por aquí, en principio, nada más. Puedes continuar. Vale. Bueno, eso, lo que estaba explicando del thermal pad, bueno, ya lo habéis escuchado, que es para disipación de calor y bueno, os lo vuelvo a repetir. Si queréis, yo he modificado la cámara en DST Fotografía, ¿vale? La he modificado con ello y bueno, por ahí alguno me preguntó por privado que dónde lo había hecho y demás, pues... Lo que conocemos como muchos como Dinasa Elche, sí, solo que hay otro Dinasa y por eso a lo mejor ellos prefieren que se le diga DST. DST, sí. Y son ellos y bueno, como un modo de agradecimiento o lo que sea, por hablar un poco de ellos aquí en este proceso, pues si decís que si estáis pensando en mandarla y la queréis enviar y tal,
pues si tenéis algún, lo que os comentaba, si tenéis algún objetivo o alguna historia que queréis que ellos os chequen el enfoque o que vais a mandar porque utilizáis mucho con vuestra cámara modificada, pues hay un servicio que es el tema del Focus Check, que llaman ellos, que es un servicio que va totalmente aparte. Pues bueno, pues si decís que habéis estado en el directo y tal, y os habéis enterado y que vais de parte nuestra, pues os lo hacen. ¿Hay algún tipo de garantía, sabes? O sea, ¿dan algún tipo de garantía después de esa modificación? Sí, son 6 meses de garantía después de la modificación. Da 6 meses de... Además, yo he tenido que reenviar la 7.3 cuando la modifiqué, por el tema de la calibración del plano focal. La tuve que volver otra vez a mandar a ellos. Y la verdad que el servicio de atención para mí me ha parecido muy, muy, muy bueno. O sea, yo creo que le pasó también a Dani. También tuvo que mandarla para una reafinación o algo así. Una sí. Y sí, la verdad es que sí, trabajan bastante bien. Y bueno, pues una vez que he explicado qué ve una cámara normal, cuál es el proceso que se lleva a cabo para modificar la cámara de mano de DST que nos ha cedido la foto, de DST Fotografía, pues una vez que la tenemos modificada y tal, pues nos queda saber qué capta nuestra cámara modificada. O sea, qué vemos, o sea, qué vemos en el RAW de una cámara modificada, o sea, qué llega al sensor, ¿vale? Esta grafiquita que vemos aquí, bueno, ha sido totalmente hecha por mí, ¿vale? Aquí porque no veía por ahí ninguna comparativa y demás para explicaros bien esto. Y bueno, en esta gráfica que veis aquí, lo de abajo, ¿vale? Es el espectro electromagnético, el espectro visible, que es el que capta el ojo humano, va desde los 400 hasta los 700 nanómetros, ¿vale? Y bueno, aquí serían los colores de ese espectro. En azul se vería lo que capta una cámara normal, una cámara stock, ¿vale? La grafiquita de azul, ¿vale? Sería lo que captaría una cámara normal y corriente. Y en naranjita lo que captaría una cámara astromodificada. Y lo amarillo, una cámara full espectro. Es decir, una cámara full spectrum es una cámara a la que directamente no le hemos puesto un filtro de corte que corta la luz entre los 400 y los 700 nanómetros, sino que le hemos quitado todos los filtros de delante del sensor y le hemos dejado el sensor al descubierto, ¿vale? Digamos que estas serían las tres gráficas, la full spectrum, la cámara astromodificada y una cámara stock. Como veis, aquí hay una barrita que se llama H-alfa, ¿vale? Que es bastante interesante para el tema de la fotografía nocturna. Hay otra, el sulfuro 2, creo que es, que se llamaba, que también es bastante interesante, es menos común, pero bueno, la he querido poner aquí para explicar un poco todo este proceso. Como veis, una cámara stock, si seguimos la grafiquita azul, pues se corta con la cámara de H-alfa, con la barrita de H-alfa en torno al 25%. ¿Vale? El eje de las Y en esta gráfica, lo que es la transmisión, la luz que llegaría al sensor, llegaría en torno a un 25% de ese H-alfa que emitirían las nebulosas del cielo, ¿no? Pero si nosotros le ponemos ese filtro de corte, ese filtro para de la modificación astronómica, y vemos en dónde corta, corta en torno al 95, 96, 97, dependiendo del filtro, casi al 100% de la luz que llega al sensor, deja pasar casi ese 100%. Si lo comparamos con respecto a la cámara stock, un 25, y esta que llega casi un 100%, pues son 4 veces más de H-alfa lo que estaría capturando nuestra cámara, ¿vale? Y con la barrita del sulfuro 2, pues también, digamos, que está pasando casi el 100% a nuestro sensor, ¿vale? Y eso, digamos, que solo estamos hablando de la barrita del H-alfa y de la barrita del sulfuro 2, ¿vale? De otra luz que emiten las nebulosas, ¿vale? Pero digamos que aquí la que más nos interesa sería la del H-alfa, ¿vale? Pero aparte de eso, como veis, la diferencia entre una cámara astromodificada y una cámara stock no solo son estas dos barritas. Si veis ahí aquí, toda esta parte que estoy señalando ahora con el puntero, ¿vale? Toda esta parte de aquí, de la parte de la derecha, entre la gráfica naranja y la azul, que no estamos capturando con nuestra cámara stock,
¿vale? Yo hice las cuentas y los cálculos en su día y estamos perdiendo en torno a un tercio de luz, de información que hay en el cielo que no estamos capturando con nuestra cámara stock. Siempre que se habla de cámaras astromodificadas y demás, veis y se dice que si el H-alfa, que si deja pasar hasta cuatro veces más y tal, pero casi nunca se habla de toda esta luz que no estamos capturando con nuestra cámara, digamos, modificada. Entonces, esto sería un poco lo que captaría nuestra cámara modificada con nuestra modificación astronómica, desde que captaría toda la información desde los 400 hasta los 700 nanómetros. Información que nos estamos perdiendo si tenemos nuestra cámara stock, ¿vale? Ese sería un poco qué capta nuestra cámara modificada. Entonces, como os decía, nuestra barrita, la barrita más importante es la del H-alfa. ¿Pero por qué es tan importante? Porque de toda esa luz que emiten las nebulosas, es la más brillante, ¿vale? Y la más llamativa de esa luz que emiten. Ese color es tan llamativa, ¿vale? Porque, como os decía, nuestro ojo no es muy sensible al rojo. Entonces, es muy llamativa por eso, ¿vale? Y luego, aparte, es emitida por muchísimas nebulosas y es la más presente, digamos, en el cielo nocturno. Y es, digamos, una de las más interesantes para ver en fotografía nocturna por eso. Y luego, como os digo, pues no es captada por el ojo humano, porque sí que es cierto que si tú miras te vas a un cielo muy oscuro, puedes llegar a ver un poco la Vía Láctea, se llega a ver, pero ni mucho menos ve el H-alfa. Y tampoco veis lo que captaría una cámara normal, pero el H-alfa no es captado por el ojo humano, no lo ve el ojo humano, ¿vale? Entonces, digamos que eso serían los tres factores más importantes de por qué es importante el H-alfa, por qué es tan llamativo, por qué esa obsesión en modificar una cámara para captar ese H-alfa. Y una vez que os he explicado todo esto, pues, por ejemplo, una fotografía, y siempre se dice que una foto vale más que una imagen, vale más que mil palabras. Desde luego. Y bueno, aquí vais a ver un poco el tema de... Ya veo el aluvión de gente dentro de poco a modificar cámaras. Mira que ya tengo muchos amigos que quieren modificarla, ¿eh? Mira, pues en cuanto ven esas cosas, quieren modificarla. Pues esto sería una fotografía, ¿vale? Con seguimiento, con 300 segundos, 5 minutos, a ISO 640, f2.8 y con el 24 minutos. Con el 24 milímetros, perdón, con la Sony A7 III, ¿vale? Stock. Aquí esta es la parte de la región del cisne de la Vía Láctea. Para mí es una de las zonas del cielo de verano más llamativa, ya no tanto el centro galáctico. A mí esta parte me flipa, ¿vale? Y aquí vemos cómo se vería una foto de esa zona en una cámara stock. Ya veis, el 300 segundos, ¿vale? El ISO es bajito, pero bueno. Si lo subía mucho, se quemaba el cielo, ¿vale? Para ese tiempo de exposición. Veis aquí, en esta zona donde estoy señalando con el puntero, que ahí sí se ve ese H-alfa, ¿vale? Digamos que esto sería ese 20-tantos% de luz que captaría nuestra cámara stock, y lo estaríamos viendo ahí. Aquí también hay otro poquito que también se ve, pero es que claro, cuando yo os enseñe la de la cámara modificada, vale, ese diferencia. Poquito vale, se mía. Vuelve un muchazo. Es que a nada que a eso le pegas un poquito, claro, de chicha en procesado, ¡pumba!, explota. Y claro, ya no solo la parte del cisne, que es esta, la parte del cisne, que es toda esta nebulosa aquí, que no, me parece que era la de Norteamérica, si no recuerdo mal, pues es que era, se llamaba así, ¿vale? Es muchísimo más potente, veis, los mismos parámetros, mismo tiempo de exposición. Lo único que cambia en este caso, que esta prueba, comparativa la hice con la 7-2 que tenía modificada en aquel entonces, pero bueno, para ejemplo es totalmente válida. ¿Qué pasa? Que como os enseñaba también aquí, en esta diapositiva, había toda esta parte derecha de la gráfica de información que no estábamos captando tampoco con la cámara stock. Y esa cámara, esa zona empieza desde los amarillos aproximadamente, naranja, rojo, toda esa información no la estamos captando. O sea que si nosotros nos vamos a esta fotografía,
Nosotros aquí no vemos amarillos, naranjas, ni nada, solo vemos ese H alfa. Pero es que aquí todos esos amarillos, naranjas, todos esos colores, los estamos captando con nuestra cámara modificada. Entonces ya no solo es el H alfa, hay mucha más información que nos estamos perdiendo con una cámara sin modificar, ¿vale? Luego, aquí había una pregunta que creo que hizo Jormi, si no recuerdo mal, con el tema de las Fuji, ¿vale? Aquí la tenía apuntada, la Fuji deja pasar un 40% del canal alfa, ¿qué podemos conseguir con ella? ¿Se podría exprimir más? Esta pregunta, de hecho, la han hecho dos o tres personas más, sobre el tema de si con ellas pues se puede conseguir una mayor facilidad para captar ese hidrógeno alfa. Sí, pues voy a dar un pequeño... Dale, que se hidrate un poco, que... Sí, que si no, bueno. La garganta, madre mía. Para que veáis, estas imágenes me las ha cedido el compañero José María Anta, Chema, ¿vale? Chema. ¿Está por aquí? Sí, lo vi por ahí en el chat antes. Y bueno, aquí a la derecha, aquí también me lo decía que os lo comentara. Hay una diferencia entre toma y toma de 2 horas, ¿vale? Esta toma de la izquierda está tomada 2 horas antes que esta toma de la derecha. Entonces, Orión estaba ya también un poco más bajo en el horizonte, también le afectaba un poco más la contaminación lumínica al estar más cerca del horizonte y demás, pero bueno. Los parámetros no son exactamente los mismos tampoco, pero esto es un apilado de varias tomas y bueno, él me pasó los archivos RAW. He intentado apilar para que haya un nivel de exposición, digamos, de información parecido en ambas tomas. La de la derecha es una toma con una cámara stock del bucle de Berners, de Orión, con una cámara stock ISO 800, 40 minutos, f3.2, con una X-T2 sin modificar, ¿vale? Sin modificar. Esto ya os digo yo que, bueno, no he hecho la prueba exacta a ciencia cierta, pero... sí que es cierto que este nivel de detalle del bucle de Berners con una cámara stock no llegas a captarlo. En este caso, o sea, con una cámara stock no Fuji, ¿vale? No Fuji. En este caso, con una Fuji sí que es cierto que sí se ve por ahí un poquito, bueno, sí, se ve el detalle y tal, pero él tiene también modificada una X-T20, ¿vale? Y esto sería la fotografía con la X-T20, un apilado de 30 minutos a f2.8 ISO 800. Los parámetros varían un poco, pero más o menos el nivel de exposición con la calculadora de exposición es similar. Hay muy poca diferencia entre una y otra. Como veis, sí que hay más detalle en la cámara modificada que en la cámara no modificada. De la Fuji, me refiero, en la Fuji modificada y la Fuji stock. Pero bueno, ya no es solo el detalle, sino que estos colores y este detalle sale muchísimo, muchísimo más fácil a la luz en el procesado que en una cámara sin modificar, ¿vale? Sí que lo sacas, porque sí que lo sacas, pero no de igual manera. Llevan exactamente el mismo procesado ambas fotografías y tienen aproximadamente el mismo nivel de exposición y, como veis, pues bueno, está mucho más limpia la imagen de la cámara modificada, tiene mucho más color, más detalle, que la de la cámara stock. ¿Se puede sacar más detalle del H alfa con una Fuji? Sí, pero no llegas al nivel de una cámara modificada. O sea, necesitas menos exposición y bueno, es mucho más sencillo. Y bueno, lo quería aquí, os traía esta comparativa para bueno, como había salido esa pregunta, pues así un poco también os la respondo. Yo ya no sé si será el tema de Fuji, yo no sé si será del CFA, del Color Filter Array, este, que son X-Trans, que llevan otro tipo de patrón, que no es el mismo que el RGB. Yo creo que debe ser eso, pero sí que es cierto que sí que se obtiene más detalle. ¿Tiene sentido o no tiene sentido modificarla? Ahí ya eso es una valoración personal. Claro. Yo la seguiría modificando aun siendo una Fuji, porque bueno, sí que es cierto que esta zona del bucle de Berners, bueno, emite poquito y tal, y bueno, no es tan, la diferencia igual no es tan notable. Pero cuando disparáis a la zona de Orión, a la zona de Antares y toda esa parte de la Vía Láctea, pues
la verdad es que las diferencias son, son Antares, animales. Antares, ese lugar que esos Antares que me decía Carlos Castro, fotógrafo conocido, youtuber y twitchero, que le contaba a amigas suyas para ligarles, y cuando iba por ahí dice que les contaba la historia de Antares y quedaba bonita. Este Carlos Castro es un sinvergüenza. Por aquí nos preguntaba Jesús Martínez y alguien más, ¿se puede modificar cualquier cámara? ¿Cualquier cámara es susceptible de tener una modificación? Yo la reformularía. ¿Merece la pena modificar cualquier cámara? ¿O hay alguna cámara que dices, mira, esas mejor no las modificamos y mejor nos centramos en estos modelos? Bueno, es que depende. Las Sony, las mirrorless tienen muy buena fama para modificaciones, por ejemplo. Sí, pero son muy puñeteras. O sea, la verdad, o sea, son muy... Y sobre todo las Sony. Sobre todo las Sony. Yo no sé por qué, pero son un poquillo... de hecho, había un post por ahí que leí en su día, en inglés, evidentemente, que venía a decir así como algo así como que las mirrorless no pueden hacer astro. O sea, refiriéndose a astrofotografía con cámaras modificadas y tal. Y bueno, yo no sé realmente por qué será. Yo creo que igual es porque el sensor está más cerca de la bayoneta... Puedes tener igual problemas de reflejos con el filtro, problemas de coma en las esquinas y todo eso. Y bueno, sí que es cierto que bueno, que cuando hablé con Norberto en Dinas, en DST, me comentaba que tuvieron para el tema de la modificación de las Sony y demás, han tenido que cambiar de proveedores de filtros porque los filtros no eran los idóneos y tal. Y bueno, son un poquillo puñetera en ese aspecto, pero en principio cualquier cámara podría ser, se podría modificar. De hecho, cuando hablé con él, él me dijo que sí, que él la Pentax K1, él ha modificado, un compañero mío la modificó con ellos y se puede modificar. Si yo hubiese contactado con ellos en el momento en el que tenía la Pentax K1 2 con el sistema este de seguimiento por GPS que llevaba y tal, igual ahora no tenía la Sony. Pero bueno, sí que es cierto que yo creo que cualquier cámara se puede modificar. Mira por aquí la... Sí, perdón. Sí. No, perdón, que te he interrumpido, perdón. Que... Sí, sí. No, sigue, sí. Ah, vale. Que la pregunta que te hace Daniel Viñé, que mi amigo Dani Viñi, que más de uno ya está diciendo, este directo nos va a costar dinero. Porque Daniel Viñé tiene modificada la Sony 7-1, la primera. Sí, la primera de la Sony A7, que tiene realmente la misma calidad de imagen, salvo que me equivoque, que la Sony A7-2, que es la que tenías tú. Por eso le interesa saber si... cuando modificaste la Sony 7-2 y ahora la 3, ¿sí has notado mucha diferencia entre un modelo y otro? A ver, yo lo digo a todos los que estáis viendo en directo, o sea, todavía una prueba de campo real 100% no he hecho con la Sony A7 III modificada, porque cuando salí a hacerla, pues no... había nubes, vinieron nubes, bancos de niebla y tal y cual, y no pude probarla bien. O sea que, bueno, sí que he hecho pruebas por aquí en mi pueblo, que puedo salir de manera sencilla y tal. Y a ver, en principio tiene un mejor comportamiento a tema de ruidos, ISOs altos y todo eso. Yo la modifiqué más que nada por un tema de unificar todo el sistema, es decir... Uso mismas baterías, mismas configuraciones, todo, porque había cosas que tenía configuradas en una cámara que no podía tener configurada la otra. Las baterías de la 7-2 duran un suspiro cuando hace tan requete larga, te fundes en una noche 3 o 4 baterías. Entonces, pues, todavía transmisión de H-alfa, por decirlo así, de una a otra, no creo que haya a lo mejor mucha diferencia, porque realmente el filtro... pues te va a dejar pasar de los 400 a los 700. Vas a tener una imagen más limpia, vas a tener... Sí, menos grano. Claro, y... Pero ahí está, fíjate, la foto que puse en pantalla de Dani. Es con la Sony A7, claro. Al fin y al cabo vas a tirar para... Fantástico. Y el A7, original. Y además, seguramente vas a tirar con seguimiento, vas a tirar... Entonces, pues bueno, ¿tiene sentido? A ver, depende. Yo es que también soy muy caprichoso y bueno, también me pasó eso, ¿no? Quería tener el sistema totalmente unificado y bueno. Es que al final, ya digo, una cosa que sí que tiene mucho sentido en tu caso, es que sí que es cierto que cuando trabajas con dos cámaras diferentes, al final te lías, porque los botones son diferentes. Te digo, yo por ejemplo, entre la 6400 que tengo, la que me está grabando ahora mismo, y la 7R3,
cada vez que, si quiero hacer una foto con la 6400, ya tengo que pensar, espera, el ISO estaba aquí, claro, porque no tiene los mismos diales, no lo puedo configurar igual, espera, esto, aunque lo ponga más o menos igual, pero no es igual. Entonces, esa agilidad luego a la hora de trabajar, pues oye, en el caso de la 7.3, claro, tiene las baterías grandes, que una batería grande de la 7.3 dura ni se sabe. Sí, además que es que no lo gastas. Yo aquella, esa salida que hicimos, con una batería, y es que te dura toda la noche, y mira que hicimos fotos, pero bueno, no valió ninguna para nada, pero fotos hicimos muchas. Y bueno, y ahora, bueno, esto son... Ahí vamos, perdón, al ejemplo que mucha gente está preguntando, pero ¿cómo se puede utilizar una cámara? Lo estáis preguntando mucho, ¿se puede utilizar una cámara modificada para fotografías normales? ¿O cómo se ve? Bueno, pues ahí va, ahí lo tiene preparado todo JM Pins. Sí, sí, no os preocupéis, que todavía queda. a ver, esto bueno, son unos ejemplos de fotos que he ido yo haciendo con la cámara modificada. Esto es el castillo de Alconchel, la famosa foto del castillo de Salvatierra, que tantas vueltas ha dado por todos los sitios. Bueno. La otra del castillo de Salvatierra, ¿vale? Y dos fotos del dolmen del Guadalperal, en el que tú has estado. Estas dos fotos... Sí, pero esas fotos así no las tengo. Bueno, pero... Así no las tengo. No, esa Vía Láctea... Eso me pasó por salir con Antonio Prado en vez de contigo. Bueno... a ver, como veis, ¿vale? Esto os lo pongo así un poco para que lo tengáis en cuenta. Luego lo vemos más adelante en el siguiente bloque, ¿vale? Si os dais cuenta, esta foto, tanto la de la Vía Láctea como la de Orión, ¿vale? Están hechas prácticamente del mismo sitio, ¿vale? Bueno, Iván ha estado allí y sabe que hay unas rocas allá a mano derecha en el camino, sí, que va... Y están hechas las dos prácticamente del mismo sitio. Y como veis, hay un arco de una Vía Láctea y una panorámica de Orión, ¿vale? En estas fotos de Guadalperal, que simplemente lo que cambian es la orientación, hay una foto de una Vía Láctea y una foto de Orión, ¿vale? A ver, aquí os lo digo, y de hecho en la publicación lo comenté, no he ido de nuevo al dolmen de Guadalperal, ¿vale? Es un composite, es un blending, me traje la foto con el suelo, con la orientación de Orión, y luego le he puesto un Orión de aquí, de mi pueblo, en el dolmen de Guadalperal, ahí con dos pelotas, ¿vale? Habrá gente que esté a favor o gente que no, pero bueno. Es que para hacerse otra vez la ruta de dos horitas ahí. De hecho, ahora ya, sí, imagino, a lo mejor ya está hasta sepultado otra vez por el agua. No, sí, sé, de hecho, Miguel Ángel AMR, Ángel Muñoz Ruiz, me ha dicho que ha vuelto a ir, y cuando fue... Pero se fue en barco, ¿vale? Fue ahí a... De señor. dice que ya estaba entrando el agua en el dolmen. Entonces, igual está ya... Está pues ya hasta hecho. El próximo año, sí, si Dios quiere. Bueno, espero que se va a petar aquello de gente, pero bueno. Cada vez más. A lo que voy con esta, ¿vale? Con estas cuatro fotografías, es que más o menos... donde veáis, allá donde veáis una panorámica de una Vía Láctea, con un arco de una Vía Láctea, es muy probable que os cuadre una fotografía con Orión. O sea, y ahí ya hablamos un poco de planificación. O sea, si veis un arco, por ejemplo, en... ¿Cómo se llama la ermita esta de...? Hiciste tú el tutorial de Hugging, lo tienes hecho con esa panorámica. No me acuerdo cómo se llama esa ermita. Sí, me acuerdo el tutorial de Hugging, pero no me acuerdo de la ermita. De la Virgen, no, de la Virgen, ¿cómo era? De Nuestra Señora del Risco. Ah, lo hice con el monasterio de Nuestra Señora del Risco, pues no me acordaba, esa, sí. En esa estuve con Daniel Viñez, sí, que es cuando le conocí. Pues ahí coincide, o al menos en lo que se ve en la foto, es el arco de la Vía Láctea en ese sí, sitio. Sí, exactamente. Pues ahí, pues esa fotografía es susceptible y es perfectamente cuadrable, y seguro que lo hacemos y coincide con una panorámica de ese tipo, ¿vale? Entonces es un truquillo así de donde veáis una panorámica, ¿vale? ¿Qué puedo fotografiar yo con Orión? ¿Qué puedo tal? Pues, y si os dais una vuelta por Instagram, por redes sociales, Facebook y tal, y veis una panorámica, bueno, pues igual ahí puedo cuadrar yo un Orión. Pues cuadra, o sea, lo hacéis y la orientación es prácticamente la misma. Bueno, más o menos, ¿vale? Hay que girar un poco. Y con esta, pues pasa un poco igual, ¿vale? Y esto, bueno, pues son unos ejemplos que he ido haciendo este verano de fotografía con Orión y con las cámaras modificadas. Y bueno, como veis, son todas nocturnas, ¿vale?
Pero bueno, salta la eterna pregunta que ya he visto por ahí en algunos comentarios. Ahí está, está respondiendo ahora mismo precisamente a una de Daniel Maturana que decía que he escuchado que la gente dice que... ¿Ve? Ahí está. Puede parecer obvio, pero escuché que estas cámaras modificadas sirven solo para astro, para fotos diurnas no sirven. Bueno, depende, pues viene la respuesta. Depende de la modificación. Estamos hablando de astromodificación. Efectivamente. Es decir, de cuando sustituyes tu filtro original de la cámara por un filtro que te pasa de los 400 a los 700 nanómetros. Si hablamos de full spectrum, ya la cosa es distinta, ¿vale? Ahora lo vemos, ¿vale? Sí, como los infrarrojos, el cambio de modificación a infrarrojo, etcétera. Exactamente. Entonces, ¿se puede utilizar la eterna pregunta ahí que la verdad que me ha hecho bastante gente? ¿Se puede utilizar para foto diurna? Bueno, pues aquí yo, como os comenté, hice topografía en la carrera y yo hice una asignatura que se llama teledetección, ¿vale? Que teledetección, al fin y al cabo, lo que se utilizan son cámaras multiespectrales, que se llaman, o sea, son cámaras full spectrum, que te capturan todo el espectro electromagnético, bueno, desde lo que te permite capturar el sensor, ¿vale? Y ahí, pues, se trabaja con vegetación, se trabaja con índices de reflectividad, se trabajan con un montón de cosas, y bueno, yo siempre he tenido la duda de que una cámara astromodificada, volvemos otra vez a la gráfica, si podía haber algún tipo de problema para foto diurna, para foto de paisaje y demás. Sí que es cierto que siempre he tenido claro que con tema de reflejos, de dispararle a lo mejor directamente a la luz del sol, con alguna historia de la luna, sí que pueden meter algún tipo de flare, algún tipo de cosa rara, pero eso es principalmente por el tema del filtro, que por el tema del filtro y por las longitudes de onda y todo eso. Pero a mí me surgía la duda, siempre tuve la duda de la vegetación, porque aunque nosotros, esta gráfica en verde que veis aquí, ¿vale? Esto digamos que es la luz, la reflectividad, esto es la reflectividad que tiene la vegetación, es decir, la luz que refleja una planta cuando incide la luz del sol, ¿vale? La luz del sol o cualquier otro tipo de luz. La luz diurna, por decirlo de alguna manera. Nosotros la vegetación sana la solemos ver del color verde, porque tiene en el espectro visible, tiene un pico, o sea, de reflexión de la luz en el verde. Entonces, por eso la vemos en verde. ¿Qué pasa? Que yo, por el tema de la teledetección, sé que las plantas no reflejan, su pico de reflexión no está en el verde, está en el infrarrojo cercano. Por eso, cuando se modifica una cámara para fotografía infrarroja, las plantas y tal salen así con unos tonos así un poco extraños y un poco llamativos. ¿Por qué? Porque las plantas tienen un pico de reflectividad, ¿vale? Que se llama en el infrarrojo cercano. Aquí se corta porque he cortado la gráfica aquí, pero este pico sube en torno al 50% por aquí, ¿vale? Entonces siempre tuve esa duda de... ese pico de reflectividad del infrarrojo lo captará la cámara modificada. Siempre tuve esa duda, siempre he tenido esa idea, eso en la cabeza y tal. Digo, sé que será captado por una cámara modificada, porque sé que por una cámara full spectrum, la amarilla, una cámara multiespectral, sí lo capta, porque de hecho se trabaja con él en teledetección, ¿vale? Entonces, pero yo tenía la duda, ¿con la cámara astromodificada se captará o no? Pues bueno, vemos aquí. En el corte de los 700 nanómetros, ¿vale? Que una planta emite o refleja en torno a un 10% de la luz de esa longitud de onda que le llega. Nosotros con la cámara astromodificada, pues bueno, podríamos estar captando en torno a un 10, un 15% de esa luz que nos llega. Pero imaginaos si esa modificación es full spectrum, pues estaríamos capturando el 100% de esa luz. Entonces, ¿influye? ¿No influye? Pues la respuesta es que se puede utilizar para fotografía de paisaje, para fotografía con vegetación, que no es captado por ese reflejo de esa luz de la vegetación, no es captado por ese sensor modificado, pero hay que tener en cuenta que hay que hacer siempre una corrección del balance de blancos para utilizar esa cámara en fotografía de paisaje diurna, ¿vale? Ya os digo, si vais a disparar con el sol de frente, vais a hacer un contraluz muy grande, con igual a lo mejor hasta con la luna no lo he probado, pero mismo con la luz de la linterna de la Minimax Lite, también se ven los reflejos en el sensor.
hay que tener cierto cuidado con algunas cosas, pero para fotografía de paisaje pura y dura, ¿se podría utilizar? Yo diría que sí, pero con una corrección del balance de blancos. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta siempre. ¿Cómo podemos hacer esa corrección del balance de blanco? Con una tarjeta de grises, ¿vale? Yo la tengo por aquí, ¿vale? Esta la compré en Amazon, esto vale 4 duros, 6 o 7 euros por ahí, para corregir el balance de blanco, y se puede hacer de dos maneras. En la Sony podemos setear un balance de blancos custom, ¿vale? Y la manera de hacerlo es con la tarjeta de grises, con estas tres que os he enseñado, con la tarjeta de grises, cogéis la que es gris, esta que estáis viendo, la gris, la que es total, hay una blanca, una gris y otra negra. Pues la que es totalmente gris, y se puede hacer de dos maneras. Yo he probado ya de las dos. Para hacer el, digamos, el seteo del balance de blancos preconfigurado. Un día a las 12 de la mañana, o bueno, cuando el sol esté en el cenit, lo mismo son las 11, las 10, las 12, dependiendo de donde os encontréis, totalmente despejado, sacáis esa tarjeta de gris que os he enseñado y la ponéis en la zona central. Os vais a la opción de balance de blancos personalizado y os vais a la zona, ponéis la tarjeta de gris que le esté incidiendo la luz del sol en la tarjetita, lo ponéis en la zona central y le dais a setear. Y guardáis el balance de blanco en la posición 1, en la posición 2 o en la posición 3 o en la que queráis. Y digamos que ese balance de blanco es el que deberíais vosotros de utilizar para hacer esa fotografía. En este caso la podéis utilizar tanto para hacer fotografía nocturna como en ese caso para hacer esa fotografía con ese tipo de luz. Yo pondría esa opción en el balance de blancos personalizado 1 y podría repetir esta opción, por ejemplo, en un día nublado y, yo qué sé, en una hora dorada, por decirlo así. Entonces tendría ya configurado ese balance de blanco para 4 ocasiones, en este caso, y tener casi todos los escenarios cubiertos. Con ese balance de blanco hecho en un día soleado, podemos disparar tanto para día soleado como para fotografía nocturna, porque con ese balance de blanco veríamos en el LCD una aproximación, no es del todo real, pero una aproximación de cómo podría quedar esa fotografía una vez que, digamos, que la veamos en el ordenador. Tendríais también la opción de un día nublado. El día que vayáis a hacer fotografía con un ambiente nublado, seteáis el balance de blancos del día el número 2, por ejemplo. Y el día que vayáis a hacer una puesta de sol o un amanecer, pues ponéis el balance de blanco en la posición 3. Y ya tendríais ese balance de blancos configurado con vuestra cámara para esas tres situaciones, incluyendo la fotografía nocturna, y podríais utilizarla prácticamente en cualquier escenario de fotografía de paisaje. Si vais a hacer fotografía de estudio o cualquier cosa, pues seguramente lo tengáis más fácil porque tenéis la luz controlada, simplemente seteáis el balance de blanco y ya estaría. Y luego la otra manera de corregir el balance de blancos, pues es en postproducción, pues simplemente hacéis una foto, estáis haciendo una sesión de, yo qué sé, de un día nublado, pues hacéis una foto con esa luz, metéis en el encuadre la tarjeta de gris y luego en postproceso con el cuentagotas, pues lo corregí y ya está. Y así sería cómo se corregiría el balance de blancos con una cámara astromodificada. Y ya tendríais, digamos, el balance de blanco correcto. Y esa sería, digamos, la salvedad o lo que hay que tener en cuenta para hacer fotografía diurna con esta cámara astromodificada. Y ya no solo diurna. Os aconsejo deberíais de hacerlo para fotografiar, hacer astrofotografía, que es de lo que va el tema, que seteéis el balance de blancos un día soleado a las 12 de la mañana aproximadamente, que es cuando el sol está más alto, ¿vale? Ese sería el que tendríais que utilizar, puesto que todas las preconfiguraciones que trae la cámara y tal, en este caso dejan de funcionar. Y aquí, ¿vale? Vemos, estas ya sí están hechas con las A7 III, es una dos fotografías, ¿vale? Uno con la cámara stock en la parte de la izquierda y otra con la cámara astro modificada en la parte de la derecha, con el balance de blanco en automático, ¿vale? Esto sería antes de la corrección. Como veis, imaginaros que esto es un paisaje o que estáis haciendo la foto aquí de,
del calendario este de Ramón, que es de Ramón Coloma, que por cierto, perdonadme el inciso, ha hecho unos calendarios este año para colaborar con la Palma, con la causa de la Palma, que están genial. Y bueno, si queréis ahí hacerle un encarguillo, pues todo lo que recaude va para los afectados del volcán de la Palma. Ahora pongo el enlace abajo. Ahora os lo pasa él. Y bueno, pues eso, digamos que imaginaros que esta fue vuestra fotografía de paisaje, metéis ahí, tiráis en el suelo las cartitas estas de gris, o si lo lleváis ya hecho de casa, pues también valdría. Y esto, digamos que sería una vez el balance de blanco corregido, ¿vale? Con el cuentagotas, pinchando la tarjetita de gris, pues ya tendríais el balance de blancos corregido de la fotografía. Como veis, hay diferencias, porque hay diferencias en la mesa, en los rojos y demás, pero bueno, pero para mí personalmente esta fotografía es totalmente utilizable para una fotografía de paisaje. Como digo, siempre que no haya luces así fuertes y cosas raras en el encuadre. Y bueno, pues este bloque, digamos, que ya sería... Ya habríamos acabado con el tema de las cámaras modificadas, y si tiene Iván por ahí alguna pregunta o lo que sea que haya ido surgiendo, pues... Aquí voy a aprovechar, a lanzarla, estaba aprovechando a poner el enlace de Vickermon de los calendarios solidarios, que si no funciona, porque lo he cogido de Instagram, puede ponerlo el mismo directamente sin ningún tipo de problemas. Por aquí preguntas, realmente con los programas actuales de revelado se podría corregir, nos estaban preguntando. Claro, sí, sí. No hay ningún problema, no entiendo. Estás muteado, creo, Iván. No estoy muteado. Ah, bueno, perdona, que se me ha ido la olla. No estoy muteado. Estaba mirando normal, la tablet. Digo, el botón lo tengo bien. Que preguntaba Pachu Fernández que si hay algún problema con algún programa actual de revelado. ¿Problema de...? Que sí, vamos, que con los programas actuales de revelado se puede corregir. Sí, de balance ver, blanco, con cualquiera. Claro, con cualquiera, sí. Lo que el tema de la corrección y de los seteos que os comentaba es de a la hora de hacer la foto, cuando la veáis en el LCD de la cámara, que no veáis una imagen como esta y no os asustéis principalmente, pero sí, luego podéis corregirla perfectamente sin ningún tipo de problema. Pues por aquí, Jormi, que dice que Javier del Puerto que le quiere invitar en la próxima quedada. Ya están con sus coñas, ya están ahí. Es que ha dicho algo de lluvia dorada, LSD, ¿esto qué es? Mejor no pregunte, que por aquí hay mucho troll conectado. No. Y con Paint se puede revelar otro... Bueno, aquí está la gente, aquí ya, bueno. Aquí... Se nota aquí, los que vienen de Twitch vienen con ese troll dentro. Pues en principio yo creo que ha quedado muy claro el tema de lo que se puede conseguir. Es brutal la diferencia. Yo sinceramente me pasó también algunos archivos de la cámara Astro modificada. Dani, me fliparon, dime. Que se me va, que tenía aquí preparado, como son tantas cosas, ¿sí? Tenía aquí preparado una... Ya está compartiendo. Una tanda de RAWs, para que vierais lo que, así lo que se ve. Tiene. ¿Vale? Que se me ha pasado. Estos RAWs que os enseño aquí son todos con la A7-2, ¿vale? Los que tengo de la A7-3... para mí no pasan el corte para enseñarlos en directo, ¿vale? O sea que os vais a tener que aguantar, por decirlo de alguna manera, con los RAW de la 7.2. Como os comentaba, el balance de blancos, yo lo corrijo con una tarjeta de grises en un día soleado a las 12 de la mañana, ¿vale? Hago seteo el balance de blancos con la cámara, como os he comentado, y lo pongo en el balance de blancos personalizado 1. Cuando voy a hacer fotografía nocturna, ese es el que utilizo. ¿Vale? ¿Qué pasa con la A7-2? Que con la A7-3 creo que no pasa. Con la A7-1 imagino que también. Cuando tú haces una foto de menos de 30 segundos, ese balance de blancos te lo respeta en el RAW. Pero en el momento en el que te pasas, a ese balance de blancos no le hace caso. O sea, si te pasas de los 30 segundos, como que no te mete el balance de blancos ese que has ajustado, ¿vale? No sé por qué, si es que hay que activarlo, pero vamos. Con la A7-2, una foto de 100 segundos de la Vía Láctea se ve así. También lo comentaba al principio del directo que a mí me gusta sobreexponer la foto, ¿vale? Si llegara a achicharrarla, para la mayoría de vosotros esta foto estará
sobreexpuesta y esta también. Y esta probablemente también esté un poco sobreexpuesta y esta igual también. Esta ya igual no, pero sigue estando un pelín sobreexpuesta. Si veis todas, tienen el histograma un poquito para la derecha. A la derecha. Como yo, aquí no, porque bueno, aquí hay suelo y hay sombras también y demás, pero bueno, yo siempre tiendo a sobreexponer. Eso ya lo explicaba, que para mí el ISO LES aquí no tiene demasiado sentido. Pero bueno, preguntabais que si con los software de revelado habitual se puede corregir el balance de blanco. Esto aquí un truquito que me contó un señor por Instagram, que el nombre no os lo puedo decir porque no sé pronunciarlo, ¿vale? Y es bastante sencillo. Vosotros tenéis esta imagen, ¿vale? Y decís, bueno, ¿cómo corrijo el balance de blanco? Podéis poner aquí así que si ahora le pongo la temperatura, le corrijo el matiz, no sé qué, tal y cual, y acabáis un poco, y la foto no acaba hasta las narices de mover deslizadores y la foto no acaba de quedar bien. Pues, ¿cómo se corrige de una manera muy sencilla y muy rápida? Os vais con el cuenta gota y a una zona del cielo, aquí veis, mira, aquí si paso, veis que eso es una estrella, ¿vale? Pues en una zona del cielo donde no haya estrella, picáis con el cuenta gota y ya tenéis el balance corregido. Y pumba. Ya estaría el balance de blancos corregido. Esta foto, como veis, sí, está sobreexpuesta. Pero bueno, yo le bajo mi exposición. Joder, qué rojo. Madre mía. Le doy un pelín a borrar neblina. Ahora venga, todo se ha modificado la cámara. Un pelín de claridad y fijaos, o sea, nada, tres ajustes. Y fijaos la vía láser. ¿Cómo se ve, por Dios? Y estaba a priori la foto quemada. Bueno, quemada. Parece que está quemada. ¿Vale? Como veis, los detalles de la Vía Láctea son espectaculares. Aquí se ve este rojo de por aquí, que ahora mismo no recuerdo, la zona de Antares, en fin, es espectacular. Luego, este RAW con el 24, de una parte ya más de una segunda fila de una panorámica, lo mismo, nos vamos a una zona sin estrellas, clicamos y listo, bajamos un pelín la exposición, yo qué sé, borramos un pelín neblina, en fin, contraste. Dicen que si puedes ampliar un poquito la foto, nos pregunta de fondo. Sí, si queréis, sí. Por aquí, por ejemplo. A 100%, ahí la tenéis. Nos pregunta Raúl Gasúa. La zona de Antares, que es la que más me flipa a mí. Y bueno, la nebulosa de la laguna, en fin, todos estos detalles, pues son, a mí me flipa. Se ve increíble, se ve brutal. Sí, se ve brutalísima. Y bueno, y luego esta de aquí. Lo que le he hecho es lo mismo, un poco, le bajamos si queréis un pelín más la exposición. O sea que tendiendo un poco a sobreexponer y luego corregir un poco en postproceso, pues a mí personalmente me da mejores resultados que yo si esta foto me la traigo dos pasos subexpuesta y luego la levanto con el tema del ISO LES. Ya habéis visto que aquí con tres, o sea, hemos pasado de esto a esto en 20 segundos. Y fijaos el detalle que hay aquí por la parte, por esta zona de la Vía Láctea, en fin. Y luego otra zona del cielo que a mí me gusta mucho es la zona del cisne. Esta es una zona que está totalmente llena de estrellas, que está totalmente aparentemente quemada, que no tiene color ninguno, en fin, simplemente picáis en una zona sin estrellas del cielo, corregís el balance de blanco, bajáis un pelín la exposición si queréis, en fin, esto es simplemente para que veáis un pelín el detalle. Se ve increíble, tío. Y o sea, hay todo el detalle del H alfa que se captura, en fin, que el tema de la cámara, de la modificación de las cámaras, a mí me sirve, funciona y que podemos seguir utilizándola para otras cosas. Así que, por ejemplo, yo lo que ha hecho Dani a mí me parece genial. O sea, tiene una Sony A7 que no por la vas a vender, como yo la vendí, ahora me arrepiento, la vendí por 500 pavos en su día. Pues fíjate, ahora mismo me arrepiento de haberla vendido y no tener una y haberla modificado. Y vendría de maravilla. Es increíble, increíble lo que se saca entre eso y el tracker. Increíble. Y ahora, aquí, esta ya es, ya que hemos hablado de Orión y tal. Sí, porque preguntaba Daniel Viñe que si puede enseñar alguna de Orión. Sí, es que Orión, no, a ver, esta aquí se emite, el centro galáctico y toda esta zona emite muchísima, muchísima luz. Pero es que es totalmente un mundo diferente. Por ejemplo, la zona del cisne. 152 segundos F2 ISO 2500, ¿vale? Sí, tiene mucha exposición, pero es que esta foto tiene 242 segundos F3.2 ISO 1600, o sea que bueno, que igual podría ser casi la misma exposición, y si yo corrijo el balance de blancos, veis que prácticamente el Orión no se ve. Esta zona de aquí sí,
esta zona de aquí sí se ve, pero la zona de Orión, pues prácticamente, y la nebulosa de Orión sí se ve, esta parte de aquí, de la nebulosa de la cabeza de caballo también se ve, pero digamos que lo llamativo de Orión, que es el Bernard's Loop, pues prácticamente no se ve. Emite muy poco, aquí vemos que hay contaminación, también hay un poquito de nube, pero bueno, que cualquier mínimo atisbo de contaminación lumínica se come todo el tema del Bernard's Loop, y bueno, aquí sí que hay que jugar un pelín más con el tema del apilado y todo eso. De hecho, esta es una de las fotos de la panorámica de que habéis visto, ¿vale? Y si yo le di a borrar neblina un poco y tal, ahí se intuye un pelín, pero no se llega a ver como la luz que emite el centro galáctico, y es evidente. Este tipo de fotografía requiere muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo, apilado, y es bastante, es relativamente bastante difícil de conseguir. A mí era una de las cosas, de hecho yo el año pasado modifiqué la cámara, la 7-2, para dispararle a Orión, y yo las primeras pruebas que hice el año pasado, pues me llevé un chasco porque no fui capaz de sacar nada. Se intuye un pelín, pero prácticamente nada. Hay que apilar mucho y conseguir muchísima, muchísima exposición. Pues nada, coge aire, que vamos a hacer unas pocas preguntas, que nos queda un poco todavía hoy. Y si no... Si me permitís pelín... Quería salir un momentín al baño. Dale, tú, que vamos a hacer las preguntas. Y yo, de hecho, le voy a plantear al invitado si el tema de la planificación no lo quiere dejar para otro día, porque esto ya está siendo tanto que yo lo diría que para otro día lo podría hacer perfectamente. Lo que queráis. A mí el tema de la planificación creo que es lo que menos me va a llevar. Sí, aquí. Vale. Lo digo por no tenerte hasta las mil, ¿vale? O sea, no, si lo agilizas, perfecto. Pero lo digo por ti. A mí me da igual. Compartir la pantalla y explicarlo un poco. Vale. Vamos a poner unas pocas preguntas. Dale. Que voy a ir repescándolas yo. Voy yo mientras repescándolas en lo que vuelve JM Pins. Vuelvo a decirlo. Espero que esto vaya subiendo. Esto está subiendo, ¿eh? Esto va subiendo en directo aquí. 2.743 seguidores. Va subiendo, pero tiene que subir mucho más. Y espero que este vídeo, a medida que esto va a quedar grabado en YouTube, esto suba, porque lo que está haciendo hoy, el esfuerzo de preparación de todo esto... Es increíble. El esfuerzo de preparación es la leche. Y luego, el hacerlo aquí en directo. O sea, es una barbaridad. Llevamos desde las 5, son las 8 de la tarde y todavía queda algo más. Por eso le estaba dando el pie a José, si quiere, a que eso se pueda hacer otro día en otro directo y quede en dos partidos. Así que eso, está siendo brutal. Por cierto, no sé qué ha pasado en lo que vuelve ahí José, no sé qué ha pasado con el ahí tengo el bot configurado que va recordando cosillas y demás, y tiene algún filtro de protección de mayúsculas y de cosas o de mensajes escritos. No sé qué ha pasado con Alberto Moreno con Enisos Bajas, buen tío y grandísimo fotógrafo, que iba a lanzar ahora una de sus preguntas, pero el bot pone que la ha suspendido durante unos segundos. No sé qué pasa, Alberto, no sé qué has hecho. Le has cabreado al bot. Yo no he hecho nada. El bot se ha enfadado contigo. Te llevas mal con los robots. Y bueno, Alberto, por cierto, que es una de las personas que siempre tira sus fotos, Alberto en ISOs bajas, Alberto Moreno, con ISO invariante, que es lo que yo también he comentado muchas veces, ¿vale? Pero bueno, en este caso habéis visto cómo lo hace JM Pins para el cielo, con el tracker y demás, ya con ella, con lo que es la exposición ya controlada. Por aquí, sobre la pregunta de Jairo MTV Enduro, esa yo casi me atrevo en lo que viene José Manuel Galván a responderla, sobre qué se prefiere a la hora de utilizar fotografía nocturna. Estoy buscándola para lanzarla en pantalla, pero no la encuentro ahora mismo, ¿qué se prefiere? Si temperaturas frías o cálidas, dependerá. Al fin y al cabo, eso es un gusto. O sea, yo desde luego, yo creo que en general, para ese tipo de fotografías, para de cuando hay cielo y demás, que vas a hacer vías lácteas y demás, la temperatura tiene que ser... Ojo, temperatura. El resultado de la imagen tiene que ser un ambiente frío, ¿vale? Yo los ambientes cálidos los veo más para esas fotos que hay cielos dramáticos, que quieres nubes... para ese tipo, pero si no, yo creo que lo normal es tirar a esos ambientes más fríos. En los ambientes cálidos, pues eso, para las fotos dramáticas que se iluminan con,
con linterna fría, ahí sí que le viene bien lo que es una temperatura que sea cálida. Estoy por aquí ya. Nada, yo entre tanto me estaba enrollando aquí un rato. O sea, aquí coba hay para sí, contar sí, lo que quieras. Te enrollas y empiezas a contar de lo que sea. O sea, aquí está. No sé qué ha pasado con ISOs bajas. Pregunta al invitado que cuándo son los exámenes. Ahora en diciembre, en junio. No sé qué está contando Bichus. Cesta de Navidad para, dice Vickermont. Cesta de Navidad para el amigo JM Pins, desde luego. ¿Dónde ha modificado la cámara? Nos pregunta Eduardo. Lo hemos puesto antes en DST Fotografía, Dinasa Elche. Sigo por aquí repasando las preguntas. Raúl Gasúa, que dice que luego vuelve. Muchas gracias, Raúl, que llevas aquí 3 horas. El directo va a quedar grabado entero y os recomiendo que no os perdáis ni un minuto, porque este directo no tiene paja. Hay directos que tienen paja, se alargan para meter luego un poquito interesante. No, este directo es todo puro oro y no hay absolutamente nada de paja. Directos así de 3-4 horas, así, abiertos, gratis, que va a quedar abierto para siempre, sin registro, sin nada, no va a ir a ninguna zona privada ni nada, abierto, esto no hay, no existe, así que a seguirle todo a eso. Sobre el Deep Sky Stacker, antes lo ha respondido, el cometa tiro, que hay un cometa tiro, sí, efectivamente. Leonard o algo así, sí. Eso es, que no creo ahora que se vaya sí, a ver ahora mucho. Ahora sí queréis en la planificación, lo planifica. No creo que vaya a haber mucho tiempo. Sergio Cárdenas Luque, que manda ahí unas palabras de apoyo. No hay palabras para describir lo que están aportando. Un placer, sobre todo hoy, José Manuel, porque yo hoy aquí no hago más que controlar un poquito eso. Pregunta que ha lanzado 2 veces o 3, creo, y que no quiero dejármela sin hacer. Pobre Rocío, que diga, no me ponen la pregunta. Rocío Magalde, sí, y de hecho tenía 2 de filtros, que son las que te iba a lanzar ahora, aquí apuntadas. Yo no tengo ni idea, no sé de qué está hablando. Si quitas el filtro Low Pass Filter 2 del sensor, ¿podrías poner ese filtro como filtro redondo roscado o cuadrado al objetivo y seguiría funcionando como antes? A ver, si tiene ese filtro, no lo vas a poder a lo mejor cortar y ponerlo otra vez, o sea, roscado. Pero imagino que te refieres a que si hay filtros para poner delante. A ver, en ese Low Pass Filter en concreto no, pero sí que hay filtros de corte que van UV, filtros UV y R que van roscados a la lente del objetivo. Es decir, puedes hacer una modificación full spectrum, por ejemplo, y luego trabajar con filtros roscados en el objetivo. Imagino que te refieres a si modificas la cámara, si puedes volver a poner otra vez ese filtro, el Low Pass Filter este roscado. No sé si hay filtros que digamos que solo tengan esa función. No te lo sabía. Por aquí están preguntando mucho eso, sobre el tema de filtros, que si se puede utilizar un filtro UHC como cámara astro modificada. UHC, vale, las cámaras estas de... La pregunta era la de las cámaras en blanco y negro o algo así. También tenemos preguntas, vale. Han preguntado mucho por eso. Son filtros, también tenemos cámara astromodificada en blanco y negro con filtros HAO3. Es que de verdad, yo estas cosas me superan, no tengo ni idea. Vale, esos son cámaras astromodificadas, o sea, en específico solo para hacer astrofotografía. Son cámaras con sensores muy pequeños para utilizar se utilizan con teleobjetivos, vienen refrigeradas y tal. A ver, eso ya es para cielo profundo, para hacer cielo profundo. Yo ahora mismo ese tema no lo controlo al 100%, algo sé, pero tampoco lo controlo al 100%, pero son cámaras que hay que utilizar con filtro. Las cámaras ya valen un pastón. Digamos que son captas, canales de luz específicos. Solo el canal del H-alfa, solo el canal del O3, solo el canal del RGB. Y luego ya tienes que procesar esas imágenes, apilarlas, hacer las composiciones de los canales, y eso ya es otro mundo totalmente aparte a este. Si este es ya un mundo distinto al de la fotografía de Vía Láctea, pues eso es totalmente un mundo distinto a este tipo de... Pues si quieres... Para no retrasarlo mucho el tema de lo que vamos a enseñar ahora, que ya está, ya lo tiene cargado en pantalla, fijaos, es que esto es la leche, o sea, todo lo que hay aquí hoy montado, la planificación ahí. Dos solo te voy a lanzar una consulta, que es esta, porque también me comentó gente que si este tipo de filtros, H12, CCKE, bueno, aquí me pasaron los ejemplos, que si estos filtros compensan algo para una cámara no astro modificada.
si tienes algo de alguna referencia sobre vale, estos filtros. Vale, esos son filtros H-alfa, o sea, esos son filtros de esa grafiquita que os enseñé antes, pues esos son filtros que digamos que solo dejan pasar esa barra de... Verás, la voy a poner porque la tengo aquí. Que solo dejarían pasar esa barra de luz, es decir, ese un filtro Electronomic, solo dejaría pasar esta barra de luz naranjita, o sea, rosita, ¿vale? Y bueno, a ver, ¿tienen sentido para utilizarlo con cámara modificada o no? Pues si lo utilizas con una cámara que no está modificada, solo vas a capturar ese 25% de luz. Si lo utilizas con una cámara modificada, ya sea Full Spectrum o Astro modificada, pues vas a captar en torno al 90, 90 y tanto por ciento de esa luz. ¿Tiene sentido utilizarlo con cámaras no modificadas? Yo no me gastaría ese dinero que vale en ese filtro, una cámara que no está modificada, puesto que voy a captar un 25% de ese H-alfa. Claro, de ese... es que son 329 euros que... Claro. Que, a ver, claro, también hay que pensar que modificas, astromodificas tu cámara, pero te vale más que la propia astromodificación. Claro. Si tuvieses una cámara Full Spectrum y solo quieres que pase ese H-alfa, vale. Pero si no la tienes modificada, yo no le veo mucho sentido utilizarla. Se puede utilizar, sí, y vas a obtener una imagen en la que solo pasa el H-alfa, porque no olvidemos que la cámara sí capta H-alfa, pero solo un veintitantos por ciento. Entonces, si utilizas ese filtro, una cámara modificada, pues vas a necesitar cuatro veces menos exposición que una cámara que no esté modificada. Entonces, pues solucionado. Pueden usar, pero bueno. Pues solucionado. Si quieres, vamos a darle a lo que te he preparado. Vale. Y ya luego, si hay tiempo... he puesto ahí. Ya luego, si hay tiempo, damos una ronda periférica de preguntas, pero no vamos a poner como tope las 9, porque ya es una hora muy tope. O sea, pero eso era súper tope. Así que sí. Luego, después, al final, damos tiempo a las preguntas que haya tiempo. Vale. Pues, bueno, os voy a mostrar como en la foto esta del castillo de Salvatierra que hice con Orión, os compartí la planificación. De cómo hago las planificaciones con Orión, cómo hago, yo qué sé, lo que vosotros queráis. Cómo no podía ser de otra manera, como me dice mi compañero Chema, como yo soy el señor de Salvatierra, aunque viva en Zaino, vamos a hacer la planificación con el castillo de Salvatierra, que lo tengo aquí cargado. Y bueno, os voy a poner el modelo 3D. Este modelo 3D lo hice yo con SketchUp, ¿vale? Y es un modelo 3D, ¿vale? Para que veáis cómo queda la planificación y luego cómo queda la fotografía final. Para que veáis que sí, que la planificación pues se ajusta a lo que verdaderamente vemos. Voy a hacer primero una planificación con una vía láctea de verano, ¿vale? Porque, bueno, igual la fotografía de Castillo de Salvatierra con la Vía Láctea de verano, con un arco de la Vía Láctea, y luego con Orión, ¿vale? Para que veáis que también se pueden hacer las planificaciones. A mí, como os comentaba antes, con el Index Rotator este que tengo yo aquí, de la rótula esta que utilizo para hacer panorámicas, tiene los giros de 15, 30, 45 grados y demás. A mí me gusta siempre, aunque luego igual no lo haga exactamente igual que me dice la planificación, pero me gusta saber un poco el número de filas, el número de columnas, o sea, el número de filas, el número de fotografías que voy a utilizar en la panorámica. Y para eso Planit tiene una herramienta, que es la herramienta de planificación de panorámica, que para mí es, y el visor 3D es espectacular. O sea, le da, vamos, 20.000 vueltas a Photopills. Pero vamos, de una manera, y para planificar luna, en fin, para mí es mi aplicación de planificación favorita, ¿vale? Pues tenía por ahí en las diapositivas una diapositiva en la presentación, pero lo hacemos aquí en directo, que es mucho más visual y queda mucho mejor. Pues Planit, si le damos aquí, digamos, nos metemos en el planificador. Si le damos aquí a la ventanita esta, tiene varias herramientas fotográficas, la de distancia y visión, longitud focal, que digamos que sería para una sola toma, profundidad de campo, fotografía aérea, y luego tiene una pestañita de panorama, ¿vale? Yo aquí siempre, pues, con el visor de la Vía Láctea y todo activado, pues, lo planifico de la siguiente manera. Como os comentaba, mi Index Rotator tiene un giro de 15 grados como mínimo.
Si nos venimos aquí a esta parte, vemos que aquí tenemos una serie de parámetros configurables y nos pone el incremento de rotación o stop and click, ¿vale? Esto, digamos, aquí le introduciríamos el giro mínimo, por decirlo de alguna manera, que tendría nuestro rotador, ¿vale? Esto es, digamos, para planificar la panorámica en sí, para ver qué número de filas, número de fotos habría que hacer. Tenéis también la opción de porcentaje de superposición y ellos recomiendan el 50% para panoramas nocturnos. A mí eso me parece excesivo. Ya un 40% es mucho, o sea que con un 40% estaría más que suficiente. Luego tenéis aquí lo de la prioridad de rotación. Si tenéis un rotador de estos indexados, pues podéis decirle que siempre mantener el mismo ángulo de superposición o cubrir, si es posible, el ángulo exacto. Es decir, que aquí Planit te hace el cálculo y si le tienes esta opción pulsada, te dice, bueno, pues tienes que hacer una foto cada 12 segundos o cada 7 segundos. Pero si tenéis un rotador, le dais a esta opción y metéis aquí abajo, como os he dicho, los ángulos de vuestro rotador. Y digamos que esto sería lo que suelo configurar. Aquí abajo, en la opción de múltiple fila, tenéis el aspecto de vuestra panorámica. Es decir, si vais a hacer una panorámica de 16 novenos, de 3, 2, 4 tercios, si queréis hacer una fila, dos filas, tres filas, siete, las que sea. A mí las panorámicas, bueno, depende. Normalmente me gustan en aspecto 16 novenos. No tienen un aspecto muy de panorámica en 16 novenos, pero a mí me gusta. Porque sí que es cierto que si haces una panorámica muy panorámica, pues no sé, como que el cielo, si el elemento principal es muy grande, en este caso como el castillo, puede llegar a perder un poco de protagonismo. Y suelo hacerlo así y meter mitad cielo, mitad suelo. Suelo hacerlo así normalmente. Entonces, esto digamos que sería una serie de parámetros configurables que le tendríamos que meter nosotros a Planit. Y luego la distancia focal, si estamos tirando con un 14, con un 15 milímetros, en fin, como por eso os digo que luego en campo igual si estáis tirando con un 14-24, luego resulta que la pano a 24 os queda mejor que a 20. Pero bueno, para tener un poco de idea y cómo queda luego en el visualizador. En el ADV total, ¿vale? Este es el ángulo de visión que va a tener nuestra panorámica. Por norma general, para los arcos de Vía Láctea, yo suelo meter 200 grados, ¿vale? Es lo que suelo meter. Como veis aquí me sale en verde los 200 grados que acabo de poner. E imaginaros que el castillo, yo pongo 200 grados y el castillo me queda así. Pues picando en la rayita esta verde y dejándola pulsada, pues yo lo puedo estirar todo lo que quiera y hacerla, yo qué sé, si la quiero hacer de 200 o 230. Y luego, pues simplemente pues sería ir buscando en el calendario, que le dais ahí, buscáis en el calendario, pues una fecha en la que os cuadre, que sea luna nueva o cualquier, o que yo qué sé, tengáis un viaje programado, cualquier cosa, pues simplemente le dais, seleccionáis vuestra fecha. Esto es un planificador puro y duro, no tiene tampoco mucho misterio si estáis acostumbrados a utilizar Photopills o Planit mismo, pero lo bueno que tiene y lo que a mí me gusta de este planificador es que podéis ver en realidad cómo va a quedar. Y si os dais cuenta, pues ahí tenéis cómo quedaría con el modelito en 3D la panorámica. Y aquí, pues, si tenéis que cambiar, yo qué sé, si queréis cambiar la focal, si queréis ver, bueno, ¿cómo quedan con 14 milímetros? Pues le pones 14 milímetros. En vez de hacerlas en vertical, la quiero hacer en horizontal la fotografía. En fin, que esto es, o cambiar el ángulo, en vez de 200, ponéis 250. Esto, digamos, que es un poco el tema de las planificaciones para ver, es que prácticamente veis cómo queda la foto. E igual que con la Vía Láctea, podéis hacerlo con una luna, una superluna, exactamente igual. Es un planificador muy potente que nos permite hacer muchísimas cosas. Esta sería una planificación de una Vía Láctea, una planificación que es muy sencilla. Te vas a la fecha, un día con luna, tal y cual, te metes la realidad aumentada si quieres verlo o cualquier cosa y ya haces la planificación. Pero aquí realmente lo que interesa es el tema de, bueno, interesa el tema de la de lo que es la panorámica en sí, porque es bastante potente y te dice automáticamente que tendríamos que hacer 8 fotografías cada 30 grados. Aquí estas barritas en verde que salen son el número de fotografías
y tendríamos que hacer tres columnas cada 45 grados. Aquí esta no se ve muy bien porque se tapa, pues sería una fila, dos filas, tres filas y serían ocho filas. Y ya tiene 8 por 3, pues son 24, bueno, pues te vas a hacer 24 fotos en total. Pues vale, pues ya más o menos te llevas una idea de lo que tienes que hacer. Igual para la Vía Láctea, pues yo qué sé, lo tenéis un poquito como más... más al día, ¿no? De que sí, de que casi todos hemos hecho panorámicas de Vía Láctea y demás. Pero si ahora nos cogemos y en la fecha nos vamos a ir a octubre, por ejemplo, de este año, vamos a ir a la luna nueva de octubre, el día 6, ¿vale? Vamos a ver que yo aquí, ¿veis ahí a ese? ¿Veis ahí a Orión cómo sube? En el planificador, pues también puedo hacerme en la Vía Láctea, pues eso, todos sabemos cómo, que se ve a simple vista, que tal y cual, pero Orión es una constelación, una nebulosa que no estamos muy habituados a ver, que no sabemos qué altura va a tener, a qué hora nos tenemos que ir, etcétera. Y como veis, pues aquí Orión salía por encima del castillo a las 4:30 de la mañana o una cosa así, o sea que por eso os decía. Y esa foto y la otra que tengo en el... digamos que la planificación pues se ajusta perfectamente a lo que luego se obtiene en la realidad. ¿Cómo meto yo? Porque igual os metéis en el planificador, os vais al día 6 de octubre de 2021 en el mismo sitio, en el castillo de Salvatierra y tal, y no sale Orión. Y ¿cómo meto yo Orión en la planificación? Aquí arriba a la izquierda, si veis que pone Orión, ¿vale? Simplemente picamos ahí. Y aquí nos salen un montón de cosas, ¿vale? Podemos poner principales estrellas, planetas, constelaciones, nebulosas, los elementos que nosotros vayamos queriendo y los vamos cargando en el planificador. Aquí, que queréis buscar a Orión, pues le dais constelaciones y buscáis simplemente, ponéis el nombre de Orión y de momento sale aquí la primera, aquí abajo. Le dais y ya, digamos, si no lo teníais puesto, pues lo carga. Por ahí comentaba, aquí digamos también en el planificador, si nosotros le damos aquí justo a la rayita esta que hay a la izquierda, nos desplaza el planificador un metro y nos va la posición y digamos que nos va girando la vista con respecto al castillo y vamos viendo, pues si me tengo que echar más a la izquierda, me tengo que echar más a la derecha y luego en campo pues lleváis más o menos el sitio y no hace falta que... porque claro, la Vía Láctea sí que la vemos, pero Orión no se ve. O sea, a ver, Orión no se ve, veis la constelación, pero no estamos tan habituados a verlo en el cielo como por ejemplo la Vía Láctea. Por ahí decían que había un cometa ahora en diciembre. Sí, el Leonard, lo han puesto por ahí. El Leonard, sí, nos el vamos Leonard, a ir a diciembre para... Sí, Leonard, Leonard se llamaba. Por nos vamos lo comentado. A diciembre, yo qué sé, el día... Bueno, el 4 no sé si se ve. Lo han puesto por aquí, estoy buscando, he lanzado antes el mensaje de sí, cuál sí. Era el día 3, 4, no sé si lo han puesto, estoy buscándolo, pero como hay muchos mensajes. Bueno, lo ponemos, vamos a poner mismo el día, yo qué sé, el día 4, que es luna nueva, por decirlo, por poner uno, ¿vale? Y ahora vamos a cargar ese cometa en el planificador. Entonces, ¿cómo lo cargaríamos? Pues simplemente le doy aquí a Orión, lo borro Orión y me selecciono la opción de cometas. Día 12, dice por aquí Foto Montero. Pues lo ponemos, mira, le doy al cometa Leonard y me sale aquí C/2021A1 Leonard. Lo selecciono y automáticamente me lo carga. Ah, ¿qué día ha dicho? Perdona. 12. ¿El día 12? 12. Pues nada, pues lo ponemos el día 12. Y nos vamos otra vez de nuevo al planificador. Y simplemente moviéndolo, por ahí tendría que salir. A ver a qué hora sale también. Bueno, sale casi de día. Mira, no sé si lo vais viendo ahí. Sale de día, completamente el día... Claro, el día que más fuerte se ve aquí en España creo que era de día y se veía en México, me parece, que leí en la noticia. Pero si lo ponemos, por ejemplo, el día 6 de diciembre o el día 4, 5, el que sea, que es luna nueva, pues veis que se puede ver por la noche. Y lo cargamos directamente en el planificador.
O sea que esta herramienta de planificación es muy potente y nos permite hacer planificaciones con Orión, con otras nebulosas o bueno. Por ahí me preguntaban las constelaciones, ¿qué opciones de constelación hay en invierno y tal? Yo creo que la propia constelación de Orión tiene elementos como para, o sea, la nebulosa de Orión, la nebulosa esta de la cabeza de caballo, el bucle de Bernard, todo eso. Yo creo que para mí Orión es el rey, sin duda, del cielo de invierno. Pero bueno, hay muchas otras posibilidades que, como bueno, yo no las conozco todas, demasiadas conozco ya, como para que se me metan en la cabeza. Y nada, pues esto sería un poco lo del tema de la planificación. Bueno, hay que decir aquí, no lo vas a escuchar tú, pero lo que ha hecho hoy aquí José Manuel Galván, esto es brutal, o sea, brutal, increíble. Hay que darle aquí a todo porque, de verdad, no sé cuántos botones dar de sonido aquí. Todos, porque es increíble lo que ha hecho. Sobre el tema del Planet, por cierto, puede parecer un poco abrumador al principio, como un... sí. Pero yo realmente me empecé a ver algunos de los tutoriales de Quique Bustos, sí. Y a nada que cacharreas, la verdad es que una vez que sabes, pin de cámara, pin donde pin de la foto que quieres hacer, pin de escena, pin de cámara, pones la orientación, pones el VR, puedes hacer lo que ha hecho José Manuel Galván, que es otra opción extra, que es lo de tener los edificios 3D, que te los tienes que bajar si no están, etcétera. Pero si no, tú pones un pin, como ya he puesto un vídeo yo también en YouTube, que lo explico, la altura por la anchura, sí, etcétera, y lo vas a ver en directo. Entonces, no tiene mucha complicación. Lo haces, es que es súper sencillo, es muy fácil hacerlo, porque lo ves en directo. Es potentísima la aplicación. Y luego encima eso, que puedes meter cometas, puedes meter constelaciones, en fin, no sé, a mí me parece brutal la aplicación. O sea, yo la vi y sí que es cierto que al principio dije, hostia, ¿qué de botones? ¿Qué de cosas? ¿Qué de...? Y bueno. Y otra cosa interesante que tiene, no recuerdo dónde estaba, en el tema de lo de las efemérides, a ver si lo encuentro, que es el tema de los cielos. O sea, tiene ahí una opción en la que te dice el tipo de cielo que en el que te encuentras, ¿vale? Y bueno... pues te dice si es clase 2, si es clase 3, y tal y cual. Y bueno, no es para daros envidia ni nada de eso. Pero bueno, yo, así como curiosidad, a ver si lo encuentro. Mira, ahí está Zainos, que es donde vivo yo. Y vivo en esta zona azul de por aquí. Vamos, vivo. Que tengo todo esto a tiro de piedra. O sea, que es lo que decía, que yo aquí tengo muy buenos cielos y... Y bueno, el tema de la Vía Láctea, pues sí que es cierto que lo tenía un poquillo así más fácil, y por eso todo esto de los trackers, de las cámaras modificadas y bueno, todo eso que hoy os he contado, que no hay mucho a nivel, o sea, en idioma español. Y bueno, pues eso, quería enseñaros esto, que bueno, que lo intentéis poner en práctica, sí, bueno. Si no se os ha olvidado la mitad de las cosas que os conté al principio, pero bueno, un poco eso, pues casi 2 años de... No se puede pausar. O sea, casi 2 años de lo que he ido aprendiendo, pues intentar contarlo aquí, ha sido largo, pero bueno. No, de largo nada, a mí se me ha pasado volando, y el que sepa... Bueno, de hecho, yo tengo las gráficas ahora mismo en pantalla. Voy monitorizando todas las gráficas. Y la gráfica es una recta. La gráfica es una recta completa. O sea, hay alguna pico subida, bajada, pero es estable. Todo el directo ha sido estable. De 160 a 200 personas. No, o sea, ¿por qué? Pues porque el tema es interesante. Y cuando la gente sabe que es algo que no... De tracker sí que se habla. Pero ya algo tan desarrollado como lo que ha hecho José Manuel Galván, de explicarlo todo con presentaciones, cámaras modificadas, ir pasando por todos los puntos, planificación, no hay algo así en abierto de esta forma. Entonces la gente sabe valorarlo, y por eso bueno, pues yo no puedo decir otra cosa, tío, que de verdad lo que has hecho hoy es muy 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 grande, tío. Espero que todos, como he dicho yo, te sigan en Instagram. En estos días vamos a meter tercera, a ver si conseguimos que suban más, que aunque ya muchos te conocen del otro directo que hicimos, pero más, porque... Y oye, ¿cuándo te vas a lanzar a hacer talleres? A ver, talleres, este verano ya hemos hecho alguno por ahí, los talleres los hago, hacemos algún taller en conjunto, el compañero Vickerman, Ramón, sí, y somos muy uno en verano, amigos, y hacemos uno en verano y tal, y bueno, a ver, el taller... nosotros realmente no vivimos de esto, tenemos nuestro trabajo, nuestra afición, nos gusta y tal, y a nosotros los talleres tampoco es que nos supongan
una fuente de ingresos como para decir me dedico a esto y tal. Cosas así de enseñarlas como en este caso contigo, con el directo y tal. Pues mira, yo encantado, las hacemos. Es difícil poder ponernos de acuerdo para hacer un taller y bueno, no es... Estoy abierto, sí, pero tampoco... Eso. Ya te veo que salir, porque una cosa es compartir esto y otra cosa es luego tener el privilegio y la suerte de que ir a un sitio y contar con alguien que diga, oye, vamos a hacer fotos hoy de la Vía Láctea, y cada uno se va con su tracker ahí, tiqui tiqui tacatá, y que se queda con él y él te lo cologe, lo coloca, comentan, aquí se apunta, eso vale oro, y el poder hacer luego. En fin, esto es lo que se puede conseguir cuando estás con alguien que tiene... Sí, hombre, de manera presencial no es lo mismo, pero bueno, es que... Como os digo, es complicado de todo de gestionar, porque sí que si te dedicaras solo a ello, pues mira, pues sí, pues te podías hacer los que quisieras, donde quisieras, cuantos quisieras, pero sí que es cierto que tienes que tener en cuenta puentes, fines de semana, tal y cual, y al final a mí, tanto a mí como a Ramón, que somos los que impartimos el taller, bueno, talleres, a nosotros lo que nos gusta luego, al final, cuando tenemos tiempo libre, es quedar los dos si podemos, salir a hacer fotos, pasárnoslo bien. Y sí que es cierto que muchas veces cuando dice, venga, vamos a hacer un taller, pues venga, va a hacer el taller y tal. Y bueno, sí, lo haces con ganas porque te gusta y lo enseñas, pero realmente igual es lo que piensas ese fin de semana que te cuadras para el taller y tal. Y dices, hostia, me hubiese gustado salir a hacer una salida, una foto de tal. Una... Y al final pues lo vas dejando un poco y no te dedicas a ello. A ver, es lo que tiene hacer talleres, claro. También lleva tiempo, pero bueno, alguno claro. Tienes que lanzarte, al menos uno o dos y algo así, y con práctica, porque esto mola mucho. Sobre Planet, por cierto, en Twitch tenéis en vídeos destacados, uno en el cual hice yo también una planificación en directo de la luna de Toledo, de una salida de luna, y también tenéis en YouTube dos vídeos, si buscáis por Planet, en los cuales hablo algo un poquito, pero en Twitch hay un destacado de ello. Y ya voy, y también tengo pendiente hacer uno de esos para YouTube, explicando una planificación, diseñando lo que es el marcador, ¿vale? Pero es súper sencillo, es que son dos o tres chorradas. Y para mí sí que es cierto que independientemente de eso, yo tengo las dos aplicaciones. Tengo Planet y tengo Photopills, porque luego a mí para ver otro tipo de información, a veces me gusta más Photopills para ver la luz, por dónde va y eso. Pero Planet para ver dónde va a estar la luna, el sol, y eso a mí me resulta muy fácil, muy, muy fácil, la verdad. Por aquí podéis aprovechar si hay alguna última pregunta que tengáis por ahí. Sí, por ahí he visto uno a Ángel Rescu BCN, que dice que llevo 3 años para subir a Cataluña. Y es que es lo que te digo, es que al final cuando cuadras algún fin de semana y tal, pues te vas a todos sitios menos donde tienes pensado, ¿sabes? Es lo que pasa. Pregunta por aquí, ¿qué troles? ¿Qué troll es el amigo Puerto Torros, que dice que si alguna vez utilizas un tracker o tienes planeado intentarlo? ¿Qué cachondo es? Vaya moderador que ibas a coger hoy, la verdad. Vaya moderador. Estoy repasando un poco el chat. Da Bichus aquí que dice que si tienes un helicóptero volador, que por cierto, porque eres también, tienes Certified Drone Pilot, tienes ahí puesto en tu... Sí. Ahora mismo estoy en transición porque abrieron con el tema del cambio de normativa, abrieron lo del tema este para convalidar el título y lo presenté hace ya un mes y pico y todavía no me han contestado, pero sí, también soy piloto de drones. Ahí está. Por cierto, el bot, para otro día, otro directo, he quitado una opción que pone que es el bot tiene un filtro anti-spam. Y en ese tenía una opción de que si se ponen muchos emotes, pues también te da una advertencia. Así que yo creo que al pobre Alberto Nisos Bajas y Andrés Francés, que ya ha vuelto, pues les ha dicho, les ha suspendido 5 segundos por los emoticonos cuando pones muchos. Así que esa opción deshabilitada. Qué sensibles son los bots. No les gustan los emotes. Por aquí dice Bichus que tienes que hacer un curso de volar drones, así no rompen los Mavic. A ver, que ya tengo el Mavic ahí, ya me lo han mandado de Care Refresh. Los he dado también, o sea, he dado cursos, no de piloto, no la parte práctica, pero sí la parte más teórico y aplicaciones prácticas de uso de drones. De eso sí he dado. Pues poco más puedo decir, señores, que en principio ya sabéis, yo creo que no hay más preguntas ahora mismo. Aparte, creo que he repasado una pregunta, pero todas están respondidas ya a lo largo del directo que hemos estado haciendo, de este directazo largo. Así que, de verdad,
Los que lleguéis ahora o os incorporéis ahora, porque alguna persona va entrando y saliendo, no os perdáis esto, porque todo lo que hemos visto hoy es brutal. Como bien ha dicho Ramón Coloma, Bikermon, esto valdría oro en otros sitios. O sea, esto no se vea normalmente. Así que aquí va a quedar grabado para todos, para que lo podáis consultar siempre. Seguid ahí a JM Pins. Animamos a la gente a que se compre un tracker para poder hacer estas fotos. A ver, si estáis pensando, pues adelante, no os compréis el MSM, El MSM no, bueno, no. El MSM no, no puedo dar buenas opiniones de él, pero bueno, sí que es cierto que hay gente que le va bien. Pero bueno, no sé, si queréis uno, yo tengo uno por ahí y creo que Iván también. Yo tengo uno ahí, lo tengo, de hecho, aquí. Si alargo un poco la mano, cojo el segundo que me mandó Hanna de MSM, que todavía no he podido probarlo. Pero bueno, ya habrá opción, a ver si ese funciona algo mejor que el primero. Pero el tema es que no me voy a poder fiar de él, de que efectivamente no se vaya a caer la cámara en cualquier momento, ¿sabes? Así que... Pues, a ver si quedamos y te dejo el Polar y lo pruebas. Eso. Yo quiero ir, yo desde luego quiero ir. Voy a ser el primero que en cuanto pueda voy a ir a ver si me reúno con José, que por cierto teníamos una foto, tenía él, mejor dicho, sí, una foto que quería hacer a finales de verano en la zona del Salto del Girano, que queríamos haber quedado, pero al final no fue posible, entre fechas de uno y de otro, así que pues para las próximas vías de verano, que había todo el año, hay que hacerlo. ¿También usa bases niveladoras? Me preguntan por aquí, Antonio. Pues sí. Sí, uso, de hecho uso la Sunway Photo, tanto en el trípode ese grande donde está montada la Skywatcher como en el pequeñito que tenéis por ahí. Uso las dos, tiene una de 90 y otra de 66 y utilizo las dos. Por aquí Antonio Ortiz, los trackers, luego está, digo, ahora va a acabar el directo y podrás ver el principio y comentar que utiliza el Skywatcher y la Pearson Polaris. Y Daniel Viñé dice que las Sony A7 suben en bolsa y los MSM se hunden. La Sony A7... La Sony A7 no, pero la A7S1... Sí. Es muy difícil. La encuentras, pero es difícil encontrar una que tenga. Yo, de hecho, estuve a punto de comprarme una a principios de verano que encontré baratita y estaba cerca. Y al final, en lo que decidí que si le escribía o no le escribía, voló. O sea, no es fácil. Sí. Y deben ir muy bien para astromodificar, la verdad. Sí, de hecho, yo he visto fotos de... Porque, a ver, lo bueno que tiene la Serie 1 es que no lleva estabilizador en el cuerpo. No lleva estabilizador. No lleva IBIS. Y el principal problema de la Sony A7II, A7III... es el tema del estabilizador, que no en muchos sitios modifican cámaras con estabilización de imagen. Así que sí, puede ser que suba. Puede ser. Pues nada, solo puedo decir eso. Un nuevo aplauso aquí para nuestro invitado. Un nuevo aplauso. No hemos baneado a nadie, solo el dron, solo el bot, es el único que ha echado a dos personas por error, lo sentimos, pero ha sido 5 segundos, así que tampoco pasa más. De verdad, José, muchísimas gracias. Ya te dije yo que tenías muchas cosas, demasiadas cosas preparadas para hoy. Yo no puedo decir otra cosa que agradecerte enormemente lo que has hecho hoy, la generosidad que has tenido hoy con toda la gente que está aquí hoy, que ha sido una barbaridad. O sea, yo te dije que esto iba a funcionar bien hoy, que mucha gente lo iba a ver, que por un motivo así quería hacerlo en YouTube y que más gente lo va a ver ahora porque esto queda grabado. Y yo espero que todos los que lo hayáis visto, joder, que ayudéis y que lo compartáis, que compartáis historias de Instagram, que lo compartáis por redes para que le vean el directo y para que descubran también a José Manuel Galván y que vean, bueno, pues este pedazo de directo que no se lo debe perder nadie. Y poco más, puedes decir lo que quieras, José, si quieres decir algo a esta gente. Pues nada, lo que has comentado, que muchas gracias a todos por estar ahí. Llevo, bueno, yo no tengo acceso a las gráficas, pero sí que es cierto que siempre he visto ahí a el numerito de personas conectadas y bueno, las preguntas que siempre habéis mostrado interés y demás. Y bueno, que bueno, como dice Iván, que a ver, a mí el tema de Instagram, redes sociales, bueno, es un numerito y sí que es cierto que bueno, que a veces te motivan a seguir y tal, pero bueno, para mí, yo qué sé, las redes sociales no son tan importantes como para otras personas. Simplemente espero que sepáis valorar el directo, que bueno, que de algún modo compartáis también el trabajo que ha hecho Iván, aunque bueno, hoy haya expuesto. Yo he vivido de maravilla. Solo le estaba quitando el moderador a Puerto Torrox. Bueno, pero bueno, por lo menos me ha dado esta posibilidad de expresarme, de contarme lo que sé, que bueno, que sé que hay muchos que estáis iniciando, me preguntáis por Instagram.
Me preguntáis mucho, yo sé, no sé cómo gestionará Iván el tema de los 40,000+ seguidores en Instagram, porque yo tengo 2,600 y algunas veces a mí me pasa que intento responder a todo, me gusta responder de manera clara, contar todo con pelos y señales, porque bueno, yo sí que es cierto que me he topado con mucha gente que me ha ayudado, pero con otra gente que no me ha dicho absolutamente nada, ni me contestaban. Y bueno, sí que es cierto que bueno, cuando me estaba iniciando en el mundo este de la astrofotografía, si hubiese visto un vídeo así o hubiese tenido la posibilidad de acceder a algún directo, a algún taller en mi propio idioma, pues bueno, es una cosa que hubiese valorado, espero que sepáis valorar y bueno, que lo hayáis disfrutado. Ha sido largo, pero bueno, que hayáis tomado nota. Aquí queda aparte, no hace falta ni tomar nota, porque como queda grabado, pues ya está. Sí, ya también está. Si tenéis alguna duda podéis volver para atrás y demás. Y bueno, si yo que sé, si hay alguna cosa en específico que creéis que os pueda ayudar o cualquier cosa, pues sin problema me podéis contactar por Instagram mismo, por mensajes privados o lo que sea. Intentaré responderlo. Hay cosas que, bueno, no soy experto en todo, simplemente no lo sé parece. No lo parece. Sé de lo que he investigado un poquito, de lo que habéis visto, y bueno, un poco más, pues eso, que muchas gracias a todos. Y nada, a ver si algún día, cuando Iván nos devuelva eso que quiere devolvernos con el tema del grupo este que le hicimos para regalarle el Steam Deck, que hoy creo que le ha dado bastante uso. A ver si quedamos todos, nos vemos y nada, y nos ponemos cara. Aquí bueno, está, aquí está, aquí bien. Está. Ah, ya sabéis que si queréis disfrutar, de paso, pues aprovecho también a hacer un poquito de publi. Si queréis eso, ya sabéis, estamos en la zona privada, una zona privada que no es solo para Twitch, que es para cualquiera que quiera entrar, puede entrar gratis. Hay otra opción que ya comentaré más adelante, para el que no quiera tener Amazon Prime, podéis entrar en el Discord y estar con todos nosotros ahí, en la zona privada y demás. Ahora ya tenemos el Vimeo Pro que contraté, nada más llegar a estos regalos, dije, no puedo esperar más, contraté el Vimeo Pro. Y esta gente que tenemos, José Manuel Galván, José García, bueno, una serie de cracks que tenemos ahí en el Discord, es increíble. La comunidad del ambiente que hay con todos los Puerto Torros, Hormi, yo qué sé, es imposible citar a todos. Hay una comunidad que se está montando que mola mucho, hay muchísimo compañerismo, muchísimas ganas de compartir, todo el que puede comparte lo que sabe y de lo que sabe, buen rollo, Enrico Tibel ya siempre ahí de cachondeo, Bichus, bueno, yo qué sé, la lista es inmensa de compañeros, así que os invito a entrar. Y nada, José, que muchas gracias, hoy aquí no hay raid, así que nada, vamos a poner fin aquí el directo. Y solo una pregunta final. Venga, que alguien la pregunta al final y no le quiere dejar con la duda. ¿Cuánto valía la modificación en Dinas, hemos dicho, para que la gente se lance otra vez? 200 pavos o por ahí, ¿no? 200 o por ahí era, creo recordar, sí. 200 euros por ahí. Eso, bueno, si os gusta, o sea, vamos, para otros precios que hay por ahí en otro sitio, vamos, vale la mitad, casi. Ya sabéis que lo tenéis a la vuelta, lo tenéis en las manos. Poder hacer ese tipo de fotos con alguna cámara que podáis astromodificar, con un tracker y demás, y con este directo podréis hacer esas fotos. Y cuando José se anima a los talleres, pues asistir a sus talleres. Así que nada, señores, vamos a detener aquí el stream. José Manuel, de nuevo, tío, muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer. Y nada, vamos a cortar aquí y el directo ya queda grabado y ya podéis compartirlo y demás. Muchas gracias a todos, señores. Un placer haber estado con vosotros. Gracias.